Bom dia para a gente mais bonita do mundo. Como estão vocês? Como estão vocês? Senhores, como estamos el día de hoy? Como se encuentran? El azar guapísimo, ¿qué tal? ¿Cómo estás, baby? Hermanos, antes de iniciar stream, ya habían como tres personas en el chat. Hermanos, explíquenme, por favor. ¿De verdad les gustan mis streams, weón? Son unos cracks, marico. Gracias por el apoyo, loco. Muchas gracias por el apoyo. Le voy a decir saludos a todo el mundo en orden, ¿ok? Primero, gracias a Ferumbot, lo conoce. Ese man, quienes no sepan quién es Ferumbot, es un man que tengo aquí al lado. Tiene una PC y tal, también es DJ, es el que pone la música. Y lo tengo amarrado. Entonces el man no puede salir de la compu hasta que me ayude durante todo el stream y tal. Gracias a Blue, gracias a Dryce, ¿cómo están, bebés? Los quiero mucho. Gracias por pasarse por aquí antes de que inicie el stream. ¿Cómo estás, Embuste? ¿Cómo estás, papito? Allende, hoy es jueves, efectivamente. Loki, papito, ¿cómo estás? Ramsack, muchísimas gracias por esa sub, papito. Un besote, mi amor. Muchísimas gracias, Ramsack, de verdad, por esa Prime. Te quiero mucho, baby. Ya son 5 meses de cariño, amor y comprensión. Muchas gracias, hermano. Gracias, aprecio muchísimo. Loki, papito, a su madre, qué rolón. En efecto, hermano, F-Zero, increíble, tal cual como dice Rookie Shin. ¿Qué tal, Nockerman? ¿Cómo estás? ¿Cómo está Riverilla? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Dejan? ¿Cómo Buenas, andas? ¿Cómo Miriam. Ya estamos? vi tremendas cervezas que te echaste. Sí, loco. ¿Vieron mi Don't go Insta? to the king. ¿Vieron mi...? Estoy vestido, de hecho. El naranja es el color del rey. Es el color que representa como a la realeza. Tiene mucho, mucho significado aquí en Holanda, pues. Kaermus, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Servandiño? ¿Cómo andas? Eleazar, guapísimo. ¿Cómo estás? Un gustísimo verte acá que te veo, papito. Estaré escuchando, aunque no pueda verles, dale a Loki, no pasa nada, papito, tranquilo. José Ángel, ¿cómo estás, hermano? ¿Cómo estás? Y mi pana el Toretto, hermano. Tú chupa lo que quieras, para eso estamos. Uy, Rookie Shin, papito, hermano, Voy al inicio, qué lindo, Luis, ¿cómo estás? Bienvenido, papito. Corre, ¿qué tal? ¿Cómo andas? ¿Qué tal, Rafa Sáez? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos, chicos? Muchas gracias por pasarse por acá el día de hoy. Atila, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Muchas gracias. Muchas gracias. Sí. El Día del Rey acá y el Día de la Reina, dependiendo si hay rey o reina, se celebra el cumpleaños de esa persona. Es un día en el que no se pagan impuestos. Es un día en el que se puede beber en la calle. El transporte es gratuito. Y hay otras cosas más que pasan durante el Día del Rey muy guapas. Hay muchas celebraciones, la gente siempre sale a comer, los jóvenes se vuelven locos, los jóvenes, yo estoy viejo, loco. Y está cool, o sea, está muy cool el Día del Rey, me gusta mucho eso de aquí de Holanda, es muy bonito, es un país donde quieren mucho a su realeza. Me da risa porque yo vengo, antes de venir para acá, pues antes de venir para Holanda, estuve en España, que es un país que es completamente lo contrario, donde detestan a sus reyes y aquí es una vaina que adoran a los reyes. Es impresionante, la familia real los adoran. Entonces me da mucha risa ese contraste. Pero bueno, es muy muy cool. Mirius, ayer peleé por ti, se lo dije a Egal, que dejara el trabajo de misterio para Mirius. No, vale. No, 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 no. Ander, mira, muchas gracias por las buenas palabras y el voto de confianza, papito. Pero Ander, mira, como creador de contenido de Tibia, siempre es muy complicado también buscar la manera de sacarle como que todo el provecho que tú puedas al juego. A pesar de que es un juego de 25 años de contenido, pues como creador de contenido tienes también que buscar la variedad si quieres que la gente no se aburra con tu contenido. Incluso yo lo tengo que hacer, a veces he casado incluso aquí. Entonces, Egal es una persona que siempre le ha interesado mucho el Misteriando. De hecho, de los primeros streams que yo vi de Misteriando era de Egal. Entonces sería muy injusto decir que déjale el trabajo al misterio a Mirius. No, nada que ver. Mientras más personas hagan Misteriando es mucho mejor. Egal hace un muy buen trabajo en Misteriando. Es una persona que yo pienso que es bastante analítica. Pero si es verdad que de repente le falta, pues dedicarle más tiempo a eso. Entonces, lo menos, si él les falta dedicarle más tiempo a eso, lo menos que tú puedes hacer es quitarle la motivación al decirle que no lo haga, ¿okay? Más en todo lo contrario, estoy muy contento de que Egal y Turco estén dando muchas ganas al Misteriando. Igual que con Zurdo,
Igual que con las personas que están dedicándose al Misteriando, veo que hay mucha comunidad que le está metiendo mucho empeño al Misteriando. Entonces, pues me gustaría, o sea, me gusta mucho que haya más streams en Misteriando. Siempre estoy muy abierto a todos ellos, ¿ok? Siempre estoy muy abierto a todos ellos, para colaboraciones, para hablar un rato, para el podcast tibiano, todo este tipo de cosas. Siempre más me gusta sumar. Me gusta sumar, ¿ok? A mí no me gusta andarle restando nada, ni mucho menos. Así que muchas gracias, Anders, pero no hace falta, tranquilo, ¿ok? Quien siembra en condiciones en su jardín, su recompensa se lleva, caballero Mirius. Así es. Hoy venimos entonados. Hermano, mira, me tomé dos birritas. Estaban buenas, pero ni cerca me hacen ni cosquillas, pa. Para emborracharme, hermano, necesitas un tanque, hermano. Holanda cagando aquí. Holanda cagando allá. Dile, no tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda. España está loca. La verdad, hermano, es que sí, weón. España es un país que tiene muchas complejidades a nivel político y social, hermano. Aquí en España, los que adoran al rey levantan el brazo derecho y llevan. No voy a leer eso completo. Hoy cuando vamos a ver. Perdón, ¿hoy cuánto vamos a tener de stream de tu calva? Pues hoy el stream va a ser de 4 horas. Quería hacerlo de 6, pero es que no me va a dar el chance. Va a ser de 4 horas hoy, pero mañana les voy a traer un especial muy guapo. Mañana voy a preparar un especial de 469. ¿Qué opinan de eso? Un stream de 6 horas dedicado exclusivamente al 469. Como lo hicimos ayer con el Basilisk. ¿Les pareció una buena idea? Nunca mereces humildad. Sorry por ese entonces. No te preocupes, papi. Un besote, Anders. Sabes que te quiero mucho, pa. Mirius, buenas. ¿Has hablado con Tía Secrets sobre lo que te comenté del Ancient Amulet? Sí, loco. Sí, de hecho, sí. Lo comenté, lo agregamos, tipo, discutimos un poco más de ello, del Ancient Amulet. Y pues nada, lo hemos estado analizando, pues. Lo hemos estado analizando. Si llegamos a sacar algo de esto, Torrid, pues te voy a avisar a ti, por supuesto. Y por supuesto te voy a dar los créditos que te mereces, obviamente. Pero bueno, chicos, sin mucho más que decirles, vamos a empezar con el stream entonces. Del 469, mi misterio favorito. Gracias, un besito. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ryzen? ¿Cómo estás, guapísimo? Vamos entonces directo al in-game, señores. Pues tengo que primero, por supuesto, quitar esta shit, un momentico. Wap. Y a esperar a que cargue tibia. A ver, los voy leyendo. Tengo que seguir trabajando. Se queda abierto el Twitch para escucharte. Rikishin, eres el máximo. Mucho éxito en tu trabajo. Fascinante lo de los Reyes de Holanda, tan lindo lugar. Sí, lo 469 suena genial. Pues qué bien, loco. Toca 469 mañana. Full, ok. Voy a tipo. Voy a cuadrar a ver. Lo voy a publicitar un poco más. Lo voy a meter un poco de hype durante la noche. Para que sepan, pues, que voy a Estaría poner en bien Instagram y hacer tal. una encuesta del misterio favorito de Tibia, aunque seguramente ganaría Serpentine Tower o 469. Lo voy a hacer en Insta, que tienes como que más opciones para los polls. ¿Sabes cosas que no nos puedes decir de alguna quest? Que casi ya tengas resuelta. No. De eso no. Sé cosas que no les puedo decir porque yo no las descubrí, que son de Tibia Secrets. Pero yo todo lo que yo descubro, lo cuento en Tibia Secrets y también lo cuento en stream, ¿ok? Tipo, yo mismo yo no me oculto nada. Yo soy muy soltado con eso, pues. Pero cosas que ellos hayan descubierto, sí. Y son cosas gordas, más o menos. Más o menos. No hay ninguna que en realidad sea como que, wow, resolvieron una quest. De momento. Pero sí, han sacado cosas gordísimas que en su momento no podía decirlas y después ya las sacamos en la página web, pues. Te amo, mía. Hola. El misterio de la calva de Mirius. Hola, a ver qué hacemos hoy. Hoy vamos a hablar de las esencias de Worga. Vamos a chequear voces. Voy a comentarles de los mejores eventos que hay para sacar voces, puntos de voces. Vamos a hacer un poquito de misteriando, no demasiado, porque mañana nos tocan 6 horas más de 469, ¿ok? Ayer me tuve que ir, así que miré el stream después. Hablaste sobre el mapa del man que dice que la distribución del mapa es otra.
Si tienes Photoshop, agarra la imagen que te dan del mapa de TRL, genera una figura circular y pega el mapa. Muy bueno como queda. Oye, está buena la idea. Está buena la idea, dejan. Voy a echarle un ojo a eso, ¿ok? Sé que abrir Photoshop al mismo tiempo que el stream a veces pone la PC como que a parir un poco. Diría tanto será natural. Es una calva falsa. Pero sí está bueno, Jumpy. Sí está bueno. ¿Algún misterio que te gustaría ir viendo en stream que tú no conozcas tanto? Sí, la Frostspire, he hablado de eso. Pero tengo que comprarme un charcito level bajito medio que no tenga ninguna quest. Pero esas 6 horas no alcanzarán, pero es interesante. Sí, estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo contigo. ¿Qué tal, mandísima? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Solo 6 horas de 4, 6, 9. Capaz se extiende un poco. Capaz se extiende un poco, no les voy a mentir. Es probable que hagamos un poquito más de 6 horas, pero no puedo prometer mucho más de eso. Ayer quedé muy cansado, en verdad. Y ayer fue un día súper largo. Hoy también fue un día larguísimo. Espero que ya mañana sea más tranquilo, pues. Espero que el stream de la puerta de arriba de la quest de las pots viejas de Thais está súper interesante. Nadie ha entrado ahí. Que sepamos el momento exacto. Yo no creo que se pueda entrar, la verdad. Pero bueno, vamos a empezar entonces bien con el stream. Les comento un poco la cosa, ¿no? Hoy salió un evento que se llama The Wobergas Essence. Básicamente. ¿Dónde podría encontrar el mapa de Tibia que enseñaste ayer donde Svargrond y Liberty estaban cerca? Eso lo puso Coney Island, ¿ok? Eso lo puso Coney Island en su página, ¿ok? En Vou citar minha Reddit. poliglota como um intestino do cozinho. Sim. Eso fue ¿Sabes si se puede portugués, subir a los SQM que inglés están en y Ghostland, español. donde ves a una mujer de blanco junto No. a un cadáver y un machete? No, no se puede subir ahí, papi. No se puede subir ahí. Lo puedes encontrar, Jumpy, en Reddit de Solving Tibia, pero también me lo puedes pedir por Discord y te lo paso, sin problemas. ¿Viste el comentario llorando de Legal? ¿Cuál es el comentario de Legal? Llorando. Papi, ¿qué pasó, weón? Si es por lo del tipo el uno contra uno que vamos a lanzarnos, no se coman esos cuentos, hermano. Es puro beef falso, pues. No se crean que nosotros nos odiamos, ni mucho menos, weón. Sea, nosotros nos caemos muy bien. Pero bueno, salió un mini world change que se llama The Wobergas Essence. En estos tú puedes matar a los bosses de Borga. Incluso si no tienes el nivel que normalmente tendrías que tener para matar a estos bosses. Por ejemplo, este boss es entre level 20 y level 40. Entonces, a pesar de esto, yo pude matar a este boss, pero yo solo, no acompañado, yo solo, pagando cierta moneda, que la moneda que se utiliza para entrar a este sitio es precisamente esta. Mira, Devo Borgas, no, mentira, Tentacle. Tentacle Pieces. Tentacle Pieces, ¿ves? Entonces, con las Tentacle Pieces, dependiendo de cuántas tú utilices, puedes entrar a matar a estos bosses, ¿ok? No sé si yo estaba pensando en realidad en utilizar los Tentacle Pieces con mi EK. Porque me gustaría tener la mariposita. La mariposita es bien guapa para tenerla en la casa, de repente. El Workbook Language se puede seguir consiguiendo, pa. Sí, se puede seguir consiguiendo. La quest de Rookie Guard Quest. Sí, pídemelo, porfa. Pídemelo un mensaje por Discord, porfa, si eres tan amable. Para que no se me olviden. Sí, está carísimo, está carísimo. A ver, aquí, Tentacle Pieces. 30k, weón. O sea, yo ahorita lo vendo y me saco una plata. Pero creo que me vale más la pena venderlo aquí arriba. O sea, creo que voy a vender. Creo que necesitaría 4, 6. Necesitaría 6. Entonces voy a vender 47 a unos 80. No, voy a poner los 75k. Joder a este man. 75k. Voy a poner unos 47. Crear. Y los que me quedan. No los tengo aquí.
Tentacle Piece. Tal. Y se lo estoy acá. Y les voy a mostrar más o menos cómo funciona, ¿no? Para hacer esto. Sí, sí se puede, papito. Sí se puede. Este, chamelo. Para ir a matar esto es súper sencillo, ¿ok? Primero se refilean, importante. Porque si se mueren o se quedan sin pots y se salen, se jodieron, ¿ok? Se jodieron, no hay manera. Porque he aprendido, bueno, notas. ¿Qué tal, Crisacia? ¿Cómo estás? Fuertísimo abrazo. ¿Cómo te va con el... este, con el Tibia? Crisacia es nueva player de Tibia, ¿eh? Y ya juega bastante bien, ¿eh? Por lo que me han dicho y por lo que he visto, ya Crisacia juega bastante, bastante bien. ¿Cómo estamos? Blue Papito, comentame un poco de lo de Legal, weón. Me quedé curioso, marico. Bueno, Yuita, nivel 47 menor. Pues qué bien. Qué bien. Eso está fino. Entonces nos vamos para el abismo, ¿ok? Saben que aquí está el abismo de Devoborga. Nos vamos a ir para este abismo, ¿ok? Porque aquí va a aparecer un portal. Cuando está el evento activo, ustedes lo van a ver en la cartelera de Adventurer Stone, ¿ok? Hay que tener agallas para jugar Tibia. Sí, sí, sí. Hay que tener agallas para jugar Tibia. Eso es cierto, ¿ah? ¿Eh? Serpentine Tower. El comentario de Egal fue en el foro de Tibia diciendo que está muy frustrado por no poder descubrir o no tener algún avance en la Serpentine Tower. Pero eso es verdad. Es frustrante. Es muy frustrante. O sea, no tiene nada malo lo que dijo en realidad. Él dijo eso a sí mismo. No tiene nada malo. Ahorita podemos chequearlo si quieren. Les puedo dar mi opinión. Hay una comunidad muy bonita, me ha ayudado mucho, pues cuenta con nuestra ayuda también, la que necesites, ya tú sabes, para eso estamos. Entonces cuando pasa esto, nosotros podemos utilizar estos Tentacle Pieces, que son los que nosotros utilizamos en la quest de Devoborga, las que nos dan como recompensa en la quest de Devoborga, y dependiendo del boss que nosotros queramos matar, necesitamos cierta cantidad de tentáculos cada vez que queramos matar a este boss, ¿ok? Entonces son dos tentáculos para el boss más bajito. Pero cuando nos quedemos sin tentáculos, es importante. O sea, si yo me quedo sin tentáculos, no puedo entrar, ¿ok? No me deja entrar. Tengo que tener tentáculos en el backpack para poder entrar. Entonces, fíjense la vaina, ¿no? Para poder hacer esto, le digo hi al Dread Guardian. ¿Qué estás haciendo en este reino? Le dices el reino. Te dice básicamente que este es el reino de Devoborga. Porque es como que entras al abismo. Este, mientras ella todavía está dormida, porque acuérdense que ella duerme todo el año y después se despierta en cuando toca el evento, pues ella se despierta y amenaza con destruir el mundo, porque Devoborga es como un arma que fue creado. Está dormida, al menos lo que queda de su esencia, y aquí puedes pelear contra su esencia para mantener el reino como al tipo al borde, pues. Entonces, ¿me ayudas a pelear contra la esencia de ella? Sí. Ayer entonces, yo voy a pelear contra Rockardmaster y Rotia de Rotorm. Qué bien, loco. Qué loco. Qué fino. Entonces, tengo 10 minutos para entrar a pelear. Vamos acá. Y es sencillo, pues. Es sencillo este boss. Es como un dragón. Es un dragón que tiene mucha vida, básicamente. Eso es todo. Qué fino, Cor, está bien, ¿no? Yo nunca me he encontrado ningún boss en Rutgard. Una vez, un amigo me dijo para irme a tomar una foto con Munster. Pero nos despawnió en la cara. Nos despawnió en la puta cara. La muerte más estúpida. Ah, gracias, Blue, papito, muchas gracias. La muerte más estúpida de mi EK atacando a Millie en ese sitio. Pum, one shot, hermano. Y que lo digas el de... ¿Cómo se llama? El de Darasha, hermano. El de Darasha y el de... Ese es bate mucho, mano. Bate mucho. Sí, loco. Un talón, weón. Está bien. Un talón. Misteriando. Entonces ya tenemos uno. Vamos a matar el otro. Hi. Realm. Devoverga. Bueno, Devoborga. Perdón, Devora Verga, perdón. Essence, que el autocorrector, tú sabes.
Yes. Ah, fuck. Hi. También le pueden decir high fight. No, tampoco. Hay que decirle todo. High Realm. Devoborga. Fight. No, mentira. Essence. High Essence. Yes. Almostra. Yes. Nos quita los dos tentáculos. Y entramos a matar. Ahorita la tercera vez que lo matemos, que ya es cuando desbloqueamos el podio, por cierto. Esa tercera vez que la matemos, Atmostra, nos va a dar. El boss, pues. Nos va a quitar los tentacle pieces que tenemos. Eso significa que no vamos a poder volver a entrar acá. Acuérdense, lo que les dije al inicio. Para poder entrar a este sitio, ustedes necesitan sí o sí que tener tentáculos con ustedes. Si no, no pueden entrar a este sitio. Porque esto es importante. Porque hay gente que a veces deja summons acá y puede atacar a la criatura cuando entran. Tengo entendido que eso ya no se puede. Que ahorita quitaron lo de los summons. Ahorita no, cuando tú te sales, limpian la sala. Y limpian también los fuegos que tú dejas. Porque antes la gente lo que hacía era que entraban una vez y dejaban fuego dentro. Entraba su amigo otra vez y lo pasaba por el fuego, bueno, por la energía en este caso, lo pasaba por la energía y así le contaba desde afuera otro boss. Y así te ahorras los tentáculos. De hecho, les voy a admitir, yo abusé mucho de este bug y de hecho la mayoría de los monstruos que tengo en el bestiario de Mirius, en el bostiario de Mirius, los hice de esa forma. O sea, porque sí, pues, porque sí, coño, por un bug, pues vamos a abusar de ello, me vale verga y 200 puntos del bestiario para arriba, bro. Entonces, Essence, yes. Anmothra y yes. Me quito ya todos los tentáculos, ya no puedo volver a entrar acá. Salgo. Y a pelear, hermano, a pelear. Un food, un sub y un. Un follow y un sub. Sí. ¿Qué le pasó a la secretaria, hermano? No me jodas. A ver. Properties. Refresh caché. A ver. Aló, aló, Seulillo. Aló, aló, seu lixo. Listo ya. La serie está de baja. No, ya está listo, ya está listo, Jumpy. ¿Cuánta vida tiene esa mariposa? Un verguero, la verdad. No estoy muy seguro. Qué vergüenza, es un desgracia. Yo abuso los bugs, yo se los he dicho. Y me encanta. Me encanta abusar de los bugs. La verdad. Me Estoy encanta. festejando con el rey. Ja, ja, ja. Seulish, dile hi. Hermano, dile hi. Y te Mano, fue da. No cortado le al digas fuck, vivo. eso sí. No le digas fuck. Parece si no te quedas sin vida, hermano. Te jode. Entonces. Listo, hermano. Ya lo puedo obtener en el podio en la casa. Ahora vamos a comprar el podio, bro. Abusa de. ¿Te gusta? Epa, 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 epa. Me sacan a Keg del channel, ¿sí? Me sacan a Keg. Que ya va a empezar que. Mirio, que no sé qué. Tengo una captura de Mirio. El man con las capturas, hermano. Quitando hasta las comillas, weón. Qué tan arrecha. Lo deletearon, por cierto, hermano. Hablando de deletado a vivo, Sarnoso. Deletearon al Keg. Lo sacaron de Instagram, hermano, pero patadas. Vamos a ver lo de Egal, entonces. A ver, lo de mi panita Egal, bro. Hello, my name is Egal. Bueno, es un pinche crack, hermano. Oye, Mirius, una pregunta. Seré free account para la doble que viene, pero quiero aprovecharlo solo usando Exercise Weapons en el Private Dummy de la Guild. Mi pregunta es, ¿igual siendo free gozaré de los Sí. beneficios del evento de doble skill? Sí, Saludos, claro. Mirius. Claro. Claro, lo que pasa es que piensa que siendo free no tienes la estamina, ¿ok? No tienes estamina de hora feliz. Entonces para skill está bien, pero para level no tan bien, ¿ok? Entonces, hola, mi nombre es Egal, soy un usuario de Tibia que ha jugado Tibia por 18 años. Actualmente decidí crear contenido. O sea, perdón, actualmente estoy dedicado a crear contenido de Tibia. Claro, solo voy a esquilear. No quiero levelear realmente.
Sí, está bien, está bien. ¿Cómo estás? La salsa que te quiero, papito. ¿Te gusta abusar o no? Sí, exacto, Cambur, tal cual, hermano. Entonces, actualmente estoy dedicado a crear contenido acerca de Tibia. Siempre he estado interesado en los misterios y hoy quiero compartir cómo me siento para saber si alguien más se siente como yo. O sea, si alguien más se siente de la misma manera que yo. Estoy roto. Estoy roto. Este sí me da un poco de risa, que lo admito. Estoy realmente roto. Lo hicieron. Lo rompieron. Espero que estén felices. Él era un alma feliz y libre. Y lo han logrado. Lo han roto. Mentira, 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 mentira. Sí lo entiendo, weón. Esto lo entiendo. La frustración en el Misteriando es una vaina con la que tienes que lidiar al constante, bro. O sea, tienes que lidiar constantemente con la frustración en Misteriando. Tiene la tusa por la Serpentine Tower. Ya no tiene excusa. Ok. Me siento frustrado y con un poco de ansiedad. He contribuido al buscar por respuestas, pero al final no es una parte. No es parte. But in the end, there is not that part that we all expect. Como que he contribuido buscando por respuestas, pero al final no encontramos lo que nosotros esperamos. Yo entiendo perfectamente que o sea, que solventar también puede significar desde el punto de vista del lore, que se entienda el lore del sitio. Pero al ser honesto con ustedes, con los años, que se toma todo eso no es suficiente. O sea, tipo, the years that take, that's it, that is not enough. Entonces, déjame traducir esto porque en verdad no entendí muy bien. Creo que traduciéndolo. Estoy realmente roto, me siento frustrado y con algo de ansiedad. He aportado como buscando respuestas, pero al final no queda esa parte que todos esperamos. Entiendo perfectamente que un solucionado también puede significar que se entendió el lore. Pero siendo sincero, con los años que lleva eso, no es así. No es suficiente, pues. Con los años que lleva eso, no es suficiente. Quiero saber si hay alguien que esté pasando por lo mismo. Es exagerado con el pasar del tiempo. It is exaggerated, passing of time. No entiendo, Egal, papi, no entiendo una mierda tu inglés, hermano. Perdóname. Quiero saber si alguien está pasando por lo mismo. Es exagerado el paso del tiempo. Todos hemos crecido y algunos ya tienen hijos y otros ya se fueron de este mundo. O sea, ya se murieron y. Ok. Egal, what the fuck, bro. Pa, ¿cómo es eso? Y que ya hay gente que se ha muerto. Piensen en los muertos. Se mueren si sale la Serpentine Tower. Ok. A ver, sí, estoy de acuerdo, weón. Estoy 100% de acuerdo. Da mucha frustración, marico. Y tienes todo mi apoyo con eso. Este comentario estaba un poco heavy. Este comentario estaba un poco heavy. Feliz Día del Rey. XD. Gracias, papito. Un besito. Papi, tú eres el rey, hoy es tu día. Entonces, verga, hermano. Fuck, está un poco duro, ¿no? Entonces, lo siguiente que nos dice, bro. Tengo mucha ansiedad. Tengo mucha angustia y ansiedad de pensar que este juego llega a su fin. Y termino mis días en este mundo y jamás podré seguir adelante con la Serpentine Tower. O sea, tú dices básicamente como que. Sipso, tengo cáncer. Dígame, por favor, la La respuesta. abuela Dicen que Estremer no quiere haber mierda. resuelta la Serpentine No, Tower. digas eso, coño, bobo tibiano, hermano. Eso sí, verga, hermano. Eso sí está heavy, weón. Eso sí está heavy, marico. No por esto, pues, obviamente, sino porque, coño, la abuelita tibiana. A mí, por lo menos, me conmovió mucho. Y es una de las personas que más admiro. De la comunidad de Tibia. La bobo tibiana, la verdad.
Pues bueno, tengo mucha angustia y ansiedad a pesar de que este juego llega a su fin y termino mis días en este mundo y jamás podré seguir adelante con la Serpentine Tower. Sé que es algo tonto, pero este juego me ha acompañado en mi vida y sería increíble un gran avance. Y claro, es que estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo contigo, la verdad. Admito que estoy siendo exagerado, pero sí, ya de bolas, papi. Menos mal que tú lo admites, juego. Pero trato de ser honesto con mis sentimientos. Sé cómo funciona Tibia y su lore, pero siento que ya no puedo más. Aún así, no perderé la fe y seguiré contribuyendo en lo que pueda, aunque realmente me esté muriendo por dentro. Egal, qué carajo, bro. Egal, qué carajo, hermano. No mames. Uy, pa, hermano. A ver, no, no es lloro, ¿ok? No es lloro ni de cerca. O sea, obviamente lo entiendo, hermano. Surco, surco te la fan, huevón. Surco te la fan. Pero, o sea, aunque no lloro, sí tiene exageraciones muy fuertes, huevón. Como que me voy a morir y nunca sabré nada. Como que coño, papito. Eso tampoco es así, huevón. Eso tampoco es así, marico. Le ponemos una respuesta, huevón. Le ponemos una respuesta porque me siento un poco mal, weón, con esto. Yo lo entiendo, pues. Mirius Pelón, no leo yo. ¿Quién chota? Mirius Pelón. No, Mirius Pelón, weón. Yo no No es puse bait, eso. lo dijo en serio, capa. No, yo sé que no es bait, yo sé que no es bait. O sea, yo lo entiendo, weón. Yo lo entiendo. Le voy a poner una respuesta. Se la voy a poner en español. Porque no entiendo una mierda su inglés, weón. La verdad. No entendí una mierda su inglés. No sé, voy a ponerle en español para que no quede espacio a malinterpretaciones, sobre todo porque estando live, coño, puede quedar un buen espacio pues para malinterpretaciones y no es mi intención ni mucho menos. El mal lo The puso en Tower of the propuestas. Talons, written by Doneos. The Talons are the most mysterious gems that we know of. Sí. We don't know Es much el libro yet, de Demona. but we are working on it. Fact is that each talon contains a mighty magical power inside. Sí. We must only find a way to set this power free and, more important, to control this power so that we can use it for our purposes. Recently, a fellow warlock found out that you can release the power through lava. Yet, we haven't. Sí. Post reply. A ver. Escríbele. Tranquilo, Egal, más vas a llorar el sábado con el PVT. Eso lo voy a poner al final. Hermano mío. Hermano mío de mi corazón. Hermano mío de mi corazón. Lo voy a poner un poco más grande, ¿ok? Para que se vea tipo lo que estoy escribiendo, ¿ve? Hermano mío de mi corazón. La frustración en la comunidad de Misteriando. Tristemente. Es. Te lo voy a poner como todo fuerte, ¿no? Esto lo aprendí hace poco de un amigo, no sabía lo que era hasta que lo busqué. Es una espada de Damocles que guinda por encima de quienes nos aventuramos a lo desconocido. Es una amenaza constante que atenta en contra de nuestra curiosidad y nuestras ganas de buscar Ya una estuve llorando respuesta yo también. a nuestros más, a nuestras más profundas preguntas. En serio, en serio, en serio. Me gustaría, hermano, sin embargo, decirte que hay luz al final del túnel y que no puedes llegar al ático sin subir las escaleras. No te preocupes,
Dios mío, que Señor. viniendo de un creador Oh, ángeles guerreros, de Padre. contenido como tú, tu esfuerzo no es en vano. Tú mismo le has, ¿cómo decirlo? Como que tú mismo has inspirado a incontables personas a perseguir uno de los ¿Ya viste que mi misterios. cabecita de algodón Andrés Manuel López Sí. Obrador está entre los 10 mejores Más streamers grande de de habla tibia. hispana? Justo por encima de gente como Socas y Rubius. Ponte verga porque va por ti, cara sonriendo con superioridad, cara babeando, cara sudando, cara sudando. Mano, López Obrador, un puto crack, ¿no? Tremendo streamer. ¡Pum! Imagina que te dé raid del presidente de México, marico, imagínate. Entonces, ahora le quiero meter shit, ¿no? ¿Jugar o qué, mierda? ¿Va a Por jugar? cierto, ¿Va a jugar o qué, perro triple juez? te voy a meter lo que no te ha metido Mirius the Big Fighter. la Serpentine Posdata, te voy a partir tu el madre sábado. mañana. Ve preparándote ese questlog porque vas a terminar en Rutgard. No, 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 no. Ve preparándote el especial de la Spike. Mirius the No, big de la Sword of spiritual Fury. fighter that went to Nome. Yes. De la Sword of Fury. Entonces, pídate esto, ¿no? Hermano mío de mi corazón. La frustración en la comunidad de Misteriando tristemente es una espada de Damocles que guinda por encima de quienes nos aventuramos a lo desconocido. Es una Te amenaza voy a constante meter que el atenta. basilisco por la cabeza. Dale, papito, qué rico. Así mismo también le puedo decir. Una amenaza constante que atenta contra nuestra curiosidad, en contra de nuestra curiosidad y nuestras ganas de buscar una respuesta a nuestras más profundas preguntas. Me gustaría, hermano, sin embargo, decirte que hay luz al final de ese túnel, que no puedes llegar al ático sin subir las escaleras. No te preocupes que viniendo de un creador de contenido como tú, tu esfuerzo no es en vano. Tú mismo has inspirado a incontables personas a perseguir uno de los misterios más grandes de Tibia. Por cierto, te voy a meter lo que no te ha metido la Serpentine el sábado. Ve preparándote el especial de la Sword of Fury porque vas a terminar en Rutgard. Te voy. ¿Cómo fue que me dijiste? Te voy a meter el basilisco. A meter el Basilisk por la Maze. No, no. Por la Pits of Inferno. Listo, güey. Listo, hermano. Le pones te quiero al final o no cuenta. Te quiero. Submit sí, está bien, ¿no? Sí, está bien, ¿no? Está fino, ¿no? ¿Sí o qué? Esa palabra es ilegal. Se va a bajar el canzón. Eres un romántico. Sobre todo al final, hermano. Al final sí cuadra. Está bueno, hermano. Está bueno entonces. Vamos a seguir entonces con lo que estábamos haciendo, ¿no? Pues ahora vamos a comprar el. Vamos a comprar el podio. Passage. ¿Para cuándo haces un poema tibiano para tibiatimes? ¡Qué hermosas Mano, palabras le y voy a decir una cosa de referencias! Tibia Times. Le voy a decir una cosa de Tibia Times. La verdadera identidad de Tibia Times. Mira esa vaina, No es mira esa Nigel. vaina. ¿Qué esperen que haga uno? La verdadera identidad. O sea, porque sí, sabemos que. En verdad sí, sabemos que Tibia Times es Nigel. Pero ustedes saben quién es Nigel. Nigel no es nada más y nada menos que Hugo Chávez. A que no se lo esperaban, ¿no? No, uno nunca sabe. Caras vemos, corazones no sabemos, hermano. Esa es la realidad. Así que funen. Hashtag funen a Tibia Times, hermano. Hashtag funen a Tibia Times. Oh my God.
Sí. Oh my God. Te lo juro, pa, te lo juro, te lo juro. Te lo juro por no sé por quién. El Dreads Stone, yes. ¿Viste el meme que decía? Cuando por fin se resuelve la Serpentine y la Reward, sí, sí. Son 4 Serpent Sword, 3 Rubies y 4 Diamonds, V. Sí, buenísimo, hermano, lo hizo así todo. Mucha versión de Darth Vader, así es, que lo verificaron. Lo verificaron en Twitter. ¿A quién verificaron en Twitter? A Chávez. Con la, lo reverificaron, pues, breve. Sería Podium. Yes. Let's go. Hugo Chávez versión Darth Vader. Así es, hermano. Así es. Pagó por Twitter Blue, se ve. ¿Qué puso el man este? Confirmo. Yo estaba ayer en su casita mientras decoraba, y de la nada me lanzó un discurso comunista, y me hizo expropiar 3 guildhouses mientras decía, maldito seas Estado de Israel. El man, marico, Chávez si jugase tibia, sería que va por la calle de Yalahar. ¿De quién es esa casa que está ahí? ¡Expropiese! ¿Cómo es que va esto que está aquí? Esta casa que está aquí, ¿de quién es? Eso es una tienda de Chávez. Hay un NPC y todo. Aquí no se puede. Expropiese. Voten a Serafín ese. Vótenlo. Y qué mierda. Marisco. Está bien, weón. Es un traidor así, hermano. Hermano, ¿tú te crees que así tú es Team Nigel, hermano? Ubícate, pa. Ubícate. Coño, le di a rap, weón. Yo tengo que ser pendejo, la hermano. La persona que decía que ya no hay cuerpos sanos en el parcel de The Modras tenía razón. Ahora son cuerpos descompuestos. ¿Lo habrán cambiado por algún quest? ¿En serio? ¿What the fuck? ¿Llevar cuerpos sanos? ¿What the fuck, hermano? ¿Qué tal, Manning? ¿Cómo estás, papi? A ver, te escucho. No sé por qué no sale el audio cuando da 100 bits. Marín, muy raro, ah, discúlpame eso, voy a cambiarlo cuando termine el stream. No sé, te hace curioso que el Golden Helmet que le pusieron slots de imbuements, eso significa que alguien se acerca a encontrarlo o cómo tenerlo. Eso se lo pusieron desde que se inventaron los imbuements, ¿ok? No sabría decirte por qué lo hicieron precisamente, pero pues sí, lo hicieron. No entiendo muy bien la lógica detrás de ello. No me gusta ahí, en realidad. Miren cómo tengo que hacer para entrar ahí, cada vez que quiero hacerlo. Tal. Y ahora Rosefield. Hay alguien durmiendo aquí, wey. Hay alguien durmiendo aquí, no lo quiero botar, weón. Creo que sé quién es, creo que es Aranot. Ah, lo muevo después, tampoco es gran vaina. Y eso supone que es el tema del día. Entonces, aquí en Peloria está un evento que se llama de Boborgas Essence, ¿ok? En este sitio tú puedes entrar al abismo de Devoborga y pelear con las esencias de ella pagando con... No te preocupes, el fin de colpices. Semana de doble exp vamos a dejar bien gordito a Nigel de tanto level que va a hacer. Por cierto, Nigel decora bien chido. No, bueno, bro, aprendió. ¿De quién crees que aprendió, hermano? Hoy maté a mi quinto Drahalion, no me dio la wea, weón. Puta madre, hermano. Puto Nigel, iba a decir. Puto Drahalion, hermano. Qué cagada. Sacasas a quien la necesita. Así es, hermano. Sacasas del pueblo. Entonces, vamos a ver, señores. Hemos hablado muchas veces de esto. Vamos a chequear hoy unos vocecitos. Después vamos a hacer un misteriando. Primero, déjenme terminar de explicar un poquito lo que... O sea, tipo, me preguntaron de qué es el tema de hoy, ¿no? Entonces, el tema de hoy, papito. Mutié el text speech un momento. El tema de hoy, papito, es... Tú puedes, por Tentacle Pieces, que son los que te dan cuando haces el evento de Devorga, pelear con todas las esencias de Devorga, aunque no tengas el nivel requerido. Para esto tiene que salir el evento de Devorga's Essence. Tienes que entrar y tienes que pelear con las distintas esencias de Devorga, ¿ok? En este caso nosotros lo hicimos y entramos a pelear con Armostra, no me acuerdo, la mariposita. Peleamos 3 veces con ella, nos dio... total de 60 puntos, creo, de boss. Y con eso pues ya tenemos pues el podio. Pero tú lo puedes hacer y puedes obtener hasta 500 puntos si tienes suficiente plata, porque es muchos tentacle pieces y vas a tener que pagar mucha plata, pero vale la pena, coño. Son 500 puntos de boss, no es poca cosa, es mucho.
Entonces, bueno, ya desmuteo el text to speech. Lo quiero mucho, pa. ¿Quién es Nigel? No sé, weón. Tía. Yo soy tía Peroné. Pendejo, hermano. Denle timeout por la pendeja que acaba de decir el man este, porfa. Señores, vámonos acá a Guildstats, loco. Guildstats.eu. ¿Qué timeout durante 10 minutos? No, hermano. No, hermano. Tampoco. Un minuto es suficiente. Un minuto es más que suficiente. Para que aprenda, para que esté claro. Eso de tía, pero ese chiste es mío, pa. No me lo vas a andar robando por ahí como un loco, yo. Entonces, puede salir Arachir, puede salir Diblis. Estos dos están bien para chequear. Furiosa está en Venor, creo. Tengo que chequear el grupo de cazadores de voces. Está Tirn. ¿Cómo estás hoy? ¿Qué tal, Erickson? ¿Cómo estás? Pero vamos a chequear mejor acá. Posibilidad dos veces. Entonces, estas raids pueden salir. ¿Está fino? Pueden salir los Yeti, weón. ¿Chequeamos los Yeti? El paso de la chaquetita. Y que todo el chat te diga a medio miribubus. El paso de la chaquetita. El paso de la chaquetita. El chaquet... O sea, creo que sé lo que es el paso de la chaquetita, ¿no? Pero es un poco, tipo... No es family friendly, ¿no? Y tal. Time out hasta que Hegel resuelva la Serpentine. Bueno, yo te voy a decir una cosa y lo voy a decir 100% en serio, weón. Egal y Bua fueron las personas que a mí me hicieron querer dedicarme al misteriando. Así que full respeto, weón, para él. No tengo ni una sola cosa mala que decir de Egal con el misteriando. Ni una sola. Así que está cool, weón. Yo lo entiendo, marico. Es que es demasiado real lo que él dice. Es demasiado real. Entonces, vámonos para... ¿Cómo se llama esta mierda? Para Carlin. Vamos para Carlin. Vamos a chequear el Yeti. No lo vamos a encontrar ni de puta mierda el Yeti. Porque obviamente ya va a haber alguien campeándolo. Tipo, no se va a loguear hasta que los encuentre. Pero es que, ¿sabes qué pasa? Que yo ya encontré Yetis. ¿Dónde lo puse, hermano? ¿Dónde lo puse? Enciclopedia, tal. Yeti. Yo ya encontré el Yeti. Maté dos. Pero si el Bobby Gianni juega RL Purot. Bueno, pero igual. Igual, loco. O sea, no es poca cosa tampoco. Boat to Senja and Vega. Póname este. El mano se metió en su otra cuenta. Sacó las armas. Y sale Grand Mother, salen también los Raptors. Claro, siempre. Siempre. No hay forma de que salga el uno sin el otro. Antes a nadie le paraba a Grand Mother. Ahora todo el mundo los ves matando a este. ¿Es Folja o Senja? Folda, ¿no? Bueno, que hablas de algún misterio de esas islas. Muchas gracias por esos bits, Marin. Muchas gracias, papi. Se aprecia mucho. Mirius, ¿qué raza de tibia crees que sea la más poderosa e inteligente? ¿Raza de tibia crees que sea la más poderosa e inteligente? Hablando de humanos, trolls, enanos y todo eso. Sacas 11 tentáculos si es level 80 más. Y se los das. ¡A la verga! ¡A la verga, bro! Siendo que es lo que conviene hacer más tier. Las secretarias se pelearon, bro. Las secretarias se pelearon. El arma, weón. El arma o el armor, dependiendo de. Dependiendo de si donde cazas te puedes morir o no, arma, ¿ok? Eso sí te lo puedo decir. O al menos es lo que he aprendido yo de Runerf. Porque el helmet en verdad es un poco complicado la cosa, ¿ok? Las back. Sí. Si hace al menos uno de los bosses en la fecha de Devoborga, por cada char puedes cobrar la recompensa y sacas 11 tentáculos. Sí, tal cual. Y mientras más level seas, en realidad más tentáculos sacas, hermano. Mientras más level seas, más tentáculos sacas. Mi voz entre personal me los consigue. Hombre. Rubens, está bien, hermano. Está bien. Sí, yo lo vi. Loco, me está pegando en la barriga el Red Bull, yo. Fuera joda. El Nitro, hermano. ¿Qué raza de tibia crees que sea la más poderosa e inteligente? Hablando de humanos, trolls, enanos y eso. La raza más poderosa de todos los tiempos. Pero de todos los tiempos, incluidos los Yalahari, fueron los Shapers, los Astral Shapers.
Si quieres saber más información de ellos, de hecho estamos muy cerca de donde puedes conseguir más info de ellos. Vamos a ir para allá. Te lo busco, pa. Te lo busco. Hermano, pero se volvió. Se rompió el stream. Levanten la mano antes de hablar, please. Sale Rotworm hoy también. Mataron al Rotworm de Edron más temprano. Lo mataron. Encontraron al cuerpo de un level 8. Y nada, pues. Hoy, por cierto, vamos a dejar a Calvo sin pelo. Lo vamos a dejar en. Estoy pensando en dónde dejarlo. Creo que lo vamos a dejar acá en Fenmore Hills. Pues rapidito también. En todas las boxes haces focus al arma primero. Luego que la tienes al menos tier 3, te puedes enfocar en el armor. Sí, exacto. Definitivamente el arma es como que lo más importante. A menos que haya ciertos casos muy específicos, ¿ok? Yo en particular me encanta mucho el momentum, pero la verdad es que la utilidad del tier en el arma es mucho más grande, pues. Mucho más grande. Entonces, ahorita me tocaría irme. Bueno, igual te digo dónde puedes conseguir estos libros, ¿ok? Es aquí en Isle of Kings. Isle of Kings, aquí está. Es en esta librería. En esta librería. Son unos libros marrones, ¿ok? Unos libros marrones. Son tres libros que son como marrones que se parecen mucho al Heavy Bounded Book. Este que está aquí. O Tom, creo que es Heavy Bounded Tom es entonces. Heavy Old Tom, perdón, Heavy Old Tom. Se parece mucho a este. Este es el sprite, de hecho, Old Tom. Y con estos libros puedes aprender mucho de ellos. Son ¿Cuándo muy vas a misteriar interesantes. el segundo a dónde hay Zelda? El segundo de Vincela no es un misterio. ¿Crees que algún El día mismo aumente la Lynette. capacidad de personajes en la cuenta? El mismo Lynette dijo que no estaba completo Bownack, que todavía le falta bastante a Bownack. Así que no te preocupes porque ahí se va a poder conseguir. La capacidad de personajes en la cuenta, no, lo dudo mucho. ¿Alguien se recuerda cómo se llama el boss de Inky? Que dropea un Holy Book. Helgorak. Helgorak. Entonces, de aquí nos vamos para. Vamos a chequear. Vamos para Kazordon entonces. Menor, yes, hi. Darasha, yes. Siempre que uno quiere caer en el bote, fantasma nunca cae. Siempre. Esa es la clásica. Vamos para allá. Por cierto, qué casa tan guapa, ¿no? O sea, hay cosas que el que tiene esta casa, creo que es uno de los pechis, ¿no? Ah, no, mentira, no es de los pechis. Talanor, qué guapo el nombre también. O sea, tiene el Broken Amulet y tiene el Shield of Honor, que son parte importantísima de la historia de Tibia. Tiene la Cheyenne's Key, tiene todos los brillosos de los monstruos, tiene el Eye of the Storm, tiene el Glass of Goo, tiene el Trap Lightning, tiene los tomos raros. Está muy guapa esta casa. Buenas tardes, barra Está noches, súper Lirius, ¿cómo va guapa. todo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? José, ¿cómo estás, papi? Tiene los productos de criaturas, los raros, aunque no veo el corazón. No sé dónde lo tendrá. Sí, no tiene el corazón. Pero también tiene tipo cornucopia y. Whistle. Está muy guapo. O sea, está guapísimo. ¿Sabe el de la historia tibia, al parecer? La persona que está acá. Entonces vamos a Kazor primero. La de mentira, claro. La Crone, imagínate, la Crone en la esfera, no joda. Yo sería que. ¿Puedo por favor tocarla, güey? Te lo pido. Por favor. No, para acá. Que esa me provoca a mí comprarla también, en verdad. Las armas de mentira, está guapo eso. Solo hay una crown, sí, solo hay una crown que la regaló Nightmare en Mirius, un free saludos. items. ¿Sabías que existen varias reyes de Orkentais? Una es los Orc del Norte, otra es la Rey del Faro. Y por Sí, último, la claro. más grande que sale en todas las salidas de Tais. Sí, claro. Todas son distintas raids. Hay una raid que dice Some orcs are gathering north of Thace. Salen orcs Spearman y orcs normales.
Creo que también salen Orc Warriors, no estoy seguro. Pero sí, son poquísimos orcos los que salen ahí. Es rarísimo, súper raro. Después está la de Thaisis Being Attacked, que es la raid gigantesca. Y la raid no anunciada, que es en el Faro de Thais. Ninguna de estas, hasta donde tengo entendido, ¿ok? Tengo entendido que ninguna de estas da las piezas de equipamiento de... Hijo de puta, estos manes, hermano. Trajardean mucho en el yogo. Trajardean mucho. Ninguna de estas puede dar las piezas de equipamiento del Amazon Set. Hasta donde tengo entendido que confirmó a Tibia Voces Zipsoft, solamente pueden salir estas piezas en la sheet esta, en la de Femur Hills. La gigantesca sí, ¿no? La de Warlords. No, no he entendido que en esa tampoco. Porque, ¿saben qué fue lo que pasó? Que un man hizo trampa en un concurso de Tibia Voces. Entonces Tibia, para descalificarlo, porque le habían dado el primer lugar en un evento, para descalificar a este tipo, le dijeron como que, ok, mira, esto es mentira. Esta foto es editada, es una foto del faro. Esta foto es editada, hermano, porque esto es imposible. No pueden salir las piezas de Amazon, sino en esta raid, nada más en esta raid. Y tengo entendido que dijeron fue la de Femur Hills, más ninguna. Básicamente. Yo voy a la raid para sacar los raid tokens. Claro, loco. O sea, es que si te pones a pensar, te vale la pena. Sobre todo ahorita están carísimos los Silver Raid tokens. ¿Qué tal, Lermask? ¿Cómo estás, pa? ¿Cómo estamos? Te haces mucha plata con eso. Podríamos... No, ya Yaga lo mataron. A Yaga lo mataron. Podemos chequear a Warlord Ruzard, si quieren. Valdría la pena chequear de repente. Solo en la raid de Femur Hills, en los archivos saqueados, puedes confirmarlo también. ¿Sí? Ok. Bueno, ahí tienes. Suena la raid de Femur Hills entonces. Suena la raid de Femur Hills. Qué raro eso, porque... No sé, weón. Es raro, o sea... Solamente una raid y hay tantas raids de orcos. Claro, la de Femur Hills es la que está más cerca de las Amazonas, ¿no? Tendría sentido que es como un ataque de los orcos a las Amazonas y tú recuperas las cosas que estos le quitan a las Amazonas. Pero no tendrían las Amazonas como que interés en recuperar las piezas del Amazon Set. No solamente eso, sino que en realidad, ¿por qué el Amazon Set no lo golpea en las Amazonas? ¿O por qué está tan guapo el Amazon Set? Desde el sentido de que, coño, son buenos stats, pues para su época era un excelente set. ¿Y por qué, güey, las Amazonas son tan débiles? En verdad, todo esto tiene que ver con la historia de Azra Zafira. Sí, Azra Zafira. Fue la primera Amazona. Y tiene que ver con cómo las guerreras de Karlin, muchas de ellas, se convirtieron en Amazonas. Hay unos libros guapísimos que hablan de esa historia, que están en la librería de Karlin. La que queda a la izquierda del Depot, que es como una especie de iglesia, una especie de templo. Entonces ahí queda exactamente. Y son muy guapos esos libros. ¿Quieres que Zipsoft solo diga si tiene solución o diera unas pistas? La verdad es que no me gustaría que dijesen si tiene solución o no. Porque eso también le quitaría a muchos la oportunidad de aprender del lore de Tibia. Hay mucha gente que va buscando recompensas y posteriormente se enamora del lore de Tibia. Y les gusta tanto que se quedan con, tipo, enamorados del lore. Entonces, la recompensa, aunque vayas buscando la recompensa, es posible que te termines quedando satisfecho solamente con el lore, ¿ok? Es posible. Tendría que salir acá. Si está, sale acá. Pero no está, ¿no? No está. Ok. Ok, nos vamos entonces. Y el orco, por aquí sale el orco. Ustedes pueden ver un char acá. Miri, y hay un orco normal que sale por acá. Por favor, ¿dónde sale el orco que dropea el Old and Used Backpack? Sí, tipo... Ustedes se lo vean acá, ¿no? Lo vean un char aquí. Los recomendaría este mismo SQM, ¿ok?
ustedes entran al juego y deberían hacer así, hasta acá, hasta la antorcha y se devuelven. Sin embargo, puede pasar que se luree este orco, el líder, y sea una puta mierda porque, pues, ve a los invisibles. También aquí, más a la izquierda, creo que hay un orc líder, ¿o no? No, al parecer no. Pero bueno, también se puede lurear los orc chamanes que están acá, pues. Entonces, ya saben, pues, tengan, ten pilas con eso. No, no pongan un char de mierda ahí. Pero sí, ese orco en específico es el único que dropea la Old and Used Backpack. Sale un orco ahí en esa zona. Es un orco normal. La culpa, o sea, como no cualquier otro orco. Que Raid andaba ni que se traía. Eso es verdad, eso es verdad. Y Wild Warrior eras tú. Es que las Amazonas se reproducen con los Wild Warriors. Ojo. Ojo al dato. Y de hecho, esto no es joda, ¿ok? Esto no es joda con los prisioneros que agarran. Si los ven que son fuertes, también hacen eso. ¿O cómo crees, bro? ¿Tú por qué crees que está ese Hunter atrapado en Amazon? Se los pongo de esta forma, bros. Aquí en Amazon Camp hay poachers. Ah, es un poacher, no era un Hunter, era un poacher, ¿no? Que está atrapado acá. Vamos para allá a ver, vamos para allá a ver. O sea, que era un Hunter, que está preso ahí, weón. Son locas, weón, son locas. ¡Ella es calladita! Nos parece como para que sí, ¿verdad? ¿Son tan fuertes como es que los atraparon? Ese poacher soy yo. El poacher está ahí viendo el sueño de todos los otaku, bro. Él es muy pocho. Coño la madre, hermano. Marvado Eleazar. Coño Eleazar, vamos a hacer una collab, pues, de Misteriano, hermano. Me gustaría hacer un stream contigo, fuera joda. O me enseñas a cazar, hermano. Le enseño a mi amigo Manco a cazar. Como yo con Egal el sábado. No puedo abrir hoyos de Treasure Island. Quiero hacer el Discoverer. Dos veces sin querer, porque me la pasaba buscando item para comprar premium, fui recompensado. Mira, papi, para lo que necesitas, ¿ok? Ari Little, necesitas, papi. Muerte por Snus no tienen. Snus no, sí, eso es lo de Futurama, ¿no? Mira, Treasure Map. Necesitas este Treasure Map. Este treasure map, ¿ok? Necesitas el que dice It obviously shows Treasure Island including a big red cross, ¿ok? No este, sino este. Este treasure map. Este no tampoco. Este. ¿Ok? O sea, ya tú sabes, hermano. Eso es Futurama, ¿no? Del tesoro de las Amazonas. Aquí están, ¿ves? No los alimentes, no se lo merecen. O sea, ¿para qué los tendrían aquí presos, no? ¿Y cómo se reproducen las Amazonas? Solo de una forma. Chiqui, chiqui. Los tienen camas y todo, weón. Tienen camas y todo. ¿En Tía Sigres están todos los libros? No. No, no, no. No lo están todos los libros. ¿El papel que sueltan los piratas en la raid para qué sirven entonces? El papel que sueltan los piratas en la raid es para la Treasure Hunt Quest. De hecho, podemos continuar con esa quest si quieren ahorita. Porque yo lo usaba de defensa cuando estaba en Peloria, pero como ya estoy en NonPvP ya me sirve de vergas. O sea, podemos continuar con esa quest si quieren, en realidad. No es muy importante este sitio porque obviamente no se puede entrar. O sea, es obvio que no se puede entrar a este sitio. Es igual que el post de acá. O sea, no es nada más que como que zonas decorativas del mapa, ¿ok? Tienen que verlo de esa manera. Este, o sea, si alguno de los dos se pudiese abrir, obviamente este es el que más chances tendría. Pero son todas librerías normales, ¿ok? No es que aquí tú vas a abrir y te vas a encontrar algo especial de quest. Todos tienen volumen, ¿ok? Todo esto tiene volumen. Cuando tú te encuentras un baúl de tesoro, en la parte que dice vol 2 puntos, no sale, ¿ok? No sale la parte de vol. Todo es volumen, todo es volumen. Fíjate, por ejemplo, acá. Esto es de quest. Le doy look. Me dice chest, you see a chest. You see a chest. Es porque es, no es de quest. Este que está acá, o sea, perdón, ese es de quest. Este no es de quest, y dice you see a chest, volumen 15. Y está aquí al norte.
you see a chest. Normal, ¿ves? ¿Dónde va, papá? Saludos, Cachex. ¿Cómo estás, papi? ¿Cómo anda todo, bebé? Vámonos para el carajo. No, no se puede entrar a la servidoría, papi. No se puede entrar. Ya se tenía el equivocado, ni te preocupes, papi. Si quieren, podemos continuar con esa cuesta ahorita, porque lo que tú haces es que vas, entregas el papel. Gracias, Marín. Gracias, bebé. Los archivos hackeados, no sale esta sala de tesoro. ¿Has intentado ver qué tienen los cofres de esas salas de tesoros en los archivos hackeados? Es que eso, mira, primero esos cofres no se pueden abrir. Esos cofres que tienen como dinero rebosante no se pueden abrir. Y esa sala no sale en los archivos hackeados. O sea, es un cámara muy diferente para el momento de los archivos hackeados. Se hicieron un rework poco después de que salieron los archivos. ¿Qué tal, bichos? ¿Cómo estás, pa? Papi, si me permiten, esto me pasa siempre con el puto Red Bull, ¿ok? Si me disculpan, tengo que ir a sumoner un Rotworm, ¿ok? Permítame un momentico. Es más, lo voy a poner porque siempre la gente llega y tal y de repente se confunde. Ah, ¿dónde está Mirio? Abandonó el stream, que no sé qué. No, papi, no abandoné el stream. Entonces, lo vamos a poner bonito. Si es que alcanza mi capacidad, ¿no? Estoy sumoneando un Rotworm XD. Full serio, ¿no? Estoy sumoneando un Rotworm. Por supuesto, nosotros tenemos, pues, ¿cómo se dice esto? Una... coño, un branding, ¿no? Un branding importante. Entonces vamos a utilizar, por supuesto, Montserrat, que es nuestro... Montserrat Bold, que es nuestro tal. Entonces, Montserrat Bold y tal. Aquí y tal. Estoy sumoneando un Rotworm XD. Se va a jalar la Serpentine. Estoy sumoneando un Rotworm XD. Entonces, ahora sí que ya está listo, señores. Ya vengo, pa. Ya vengo. Un besito. Un momentico. ¿Va a jugar o qué, perro triple juez?
Ya está saliendo para pagarle a los mods. Dios mío, Señor, sálvame. Invoco ángeles guerreros, Padre. Loco, ¿cómo va a ser dar un beats mientras no estaba, loco? Muchísimas gracias, Rookie Shin, por esos 60 bits, 61 bits, de hecho. Un besito, paps. Un besito. ¿Va a jugar o qué, perro triple jue? Pa, escuchen. Era Carrion Worm, loco. Oh my god, era Carrion Worm, loco, lo admito, bro. Que conmigo en Maíz el otro día. Dios mío, sálvame. Miriam no sabe que es sumo y necesita 4 box. Ayudarle, CRP. Gracias, Rocky Shin. Un besito, hermano. Un besito. Voy a quitarlo del Rodworm y tal. Un poco, profesional, en verdad, hermano. ¿Qué mierda? ¿Va a jugar? ¿Va a jugar o qué? Perro triple web. Tenía colmillos y todo, sí, hermano. Heavy, hermano. Muy heavy. Nice. Nice. ¿Qué voces de Poi tienen chance de salir? A ver. Ya, bro. Creo que está Furygate aquí en menor. Voy a chequear. Déjenme ver en. En el Discord está igual. Cortou o engoliu o rabo do macaco. Oh, carajo, mano. Seu lixo. El rabo de macaco. Mira esa vaina. Que esperen que haga uno. El rabo de macaco. Sí, está aquí. Sí, está aquí, menor. Tengo buenas puentes, hermano. El rabo de macaco, weón. Hermano, ¿cómo va a ser, hermano? Mano, pensé que era la recta de los demons. Casi me da una verga, hermano. Y cuando veo estos fire de mierda, también me pasa lo mismo. Digo, ¡ay, demon! ¿Sanara? Konnichiwa. Konnichiwa. Puta madre. Nunca conseguiré Furioso otra vez, hermano. Puta madre, bro. Sai de ahí, cara. Sai de ahí, bro. Listo, pa. Listo, pa. Bueno, pero estamos hablando de solo un nuevo server siendo primero. Damso, una pregunta, pa. Tú no me habías preguntado por una cobra el otro día. Plan, ayer creo, me habías preguntado por una cobra. Algo fishy veo ahí, pa. Algo fishy, bro. Qué suerte, hermano. ¿No? Ah, bueno, no sé. Transport, yes. No está disponible, hija de puta. Hija de puta. Vamos a ver si está Awash. Awash es un evento donde puede salir Groam. Es un boss que sale en Casordón. Yo, papi, yo te diría que unas 2 KTC, weón. Un KTC. No sabría decírtelo. La ciencia cierta. Awash. Están inundados, ok. No está. Entonces, vámonos a chequear los tiers, weón. Vamos a ir a Liberty Bay primero. También puede salir Diblis. Diblis es el que sale. Diblis, el justo, es el que sale en. En Nargor, ¿no? Entonces, sí, Liberty Bay. Liberty Bay. Oye, wey, voy iniciando DMS. Soy 270. ¿Qué one será la mejor? ¿Juegas solo o en equipo? Pregunta seria. ¿Juegas solo? La cobra. Si juegas en equipo, la lion. Ahí. Passage. Coño. Passage, cabrón. Yes. Solo. La cobra. Perdón, la lion, papi. La lion wand. La lion wand es la mejor para ti ahorita.
Le pones robo de maná a Manalich, Void, y le pones también crítico. Sea un lillo. Ahí está, pa, ahí está. A ver. Vamos para acá. Ni mergas, hermano. Puta madre. Hermano, hemos tenido unas últimas dos semanas bien malas, ¿no? Consiguiendo Nemesis. Pero bien malas, hermano. Nos está fallando el horario, en verdad. Porque el problema es que nada más chequeamos una vez. Ustedes saben cómo es. El stream tampoco lo voy a hacer de literalmente dando las mismas vueltas 10 veces. Entonces prefiero irme ajustando dependiendo de lo que vaya saliendo, chequear una sola vez los bosses y ver si nos sale algo, pero bueno. Dice madrazo, de madrazo con él el sábado, pa. El sábado va a ser la enmadrizada, hermano. Mañana, sin embargo, voy a hacer un especial del 469. De 6 horas. Porque como no streameé el martes, para compensar, pues estoy haciendo streams largos. Ayer hice 6 horas del Basilisk. Mañana voy a hacer 6 horas del 469. Así compenso, aprovecho y también pues colaboro un pelo, ¿no? Con la comunidad y la gente que le interesa en ese tipo de temas. A ver. Coño, papá, un Tirn, huevón. O sea, así sea un pelito de Tirn, hermano. Un Tirn en negro, bro, pa verlo, bro. Nada. Mi puta madre, bro. No, hermano. Y lo peor es que no sé en dónde es que sale el Tirn en realidad. Puede salir en cualquier parte de la cueva. No tengo ni idea. O sea, tendría que preguntarle a alguien que ya sepa que haya matado y encontrado varios de estos. Sé que el de Arasha sale en un sitio en específico. Pero este ni puta idea en qué parte sale. O si puede salir en esta zona siquiera. Yo chequeo todo igual para estar seguro, pero es que también se pierde mucho tiempo ahí en eso. Se pierde mucho tiempo. Yo de manera encontré a... Coño. Hermano. Maxi Papito. Qué locura, huevón. Wow. Grats, bro. Mierda. Ellos nos pensaron colaborar con el zurdo. Yo lo dije, lo comenté en Instagram, pues. A mí me gusta colaborar con los otros creadores de contenido, pero cada creador de contenido pues tiene su agenda, tiene su tiempo, tiene sus proyectos y no me gusta forzar nada. Yo al zurdo me ofrecí precisamente a participar con él, tipo formar equipo en un stream al menos, pues, para compartir ideas. Sin embargo, pues no recibí respuesta. Me dijo que de momento no y ya, no me dijo más nada. Me dijo de momento no. Lo invité a venir a mi librería, a discutir algunos libros, compartir un rato. Me dijo que de momento no. Y no me ha dicho más nada, pues obviamente yo tampoco voy a insistirle, ¿no? Ni mucho menos. Me faltó, por cierto, chequear los Rotworms. Me faltó chequear bien acá. Vamos a eso. Pero eso pues pasa, no puedo insistirle, ¿me entiendes? Básicamente es eso, pues, básicamente es eso. ¿Zurdo es anti? No lo creo, hermano, no lo creo. Y además no sería anti, sería asocial. En tal caso. Pero no lo veo así, no lo veo así. Cada creador de contenido tiene su forma, sus estilos. Y yo no soy quien para criticar a nadie, ¿me entiendes? Yo no soy quien para criticar a nadie. Él ha sido cordial y respetuoso conmigo, pues yo también. Yo con los que no soy cordial ni respetuoso son los que me respetan, ¿sabes? Eso sí no me gusta que me respeten a mí. Pero solo hablo con los streamers en su tiempo libre y ya y tal. Él no me ha respetado, que yo sepa, pues, por supuesto. Pero nada más nada, weón. No tiene mucha ciencia. El misteriando es muy denso, pues. Es súper denso. Y también siento que
es más divertido. O sea, tipo, da más... es más cool para los espectadores, ¿ok? Tener dos streamers que se pongan a misteriar. Que estos, como que... No sean tan intensos como yo, siento que yo soy súper intenso. Se hizo güey con el micrófono porque le da mucha pena estar con tanta gente XD. Ah, ok. Entiendo. Entiendo, Yende. Lo entiendo perfectamente, el May. Bueno, ok. Nada, hablaré con él más tarde, sin problema. Muchas gracias por decírmelo, Allende. Pero, o sea, tipo, si tú vas a tener dos creadores de contenido que colaboren, es mejor que... O que los dos sean muy intensos, como Meadic y yo, que somos como que muy... Tipo, somos muy intensos, pues nos metemos en el tema demasiado profundo, tipo, quizás más de lo que deberíamos. O que sean dos que estén un poco más tranquilos con ello, pues que no se vuelvan locos, pues que no estén... Que no le dediquen el 100% de su tiempo a eso. Coño. Qué estúpido soy. Yes, hi Pegler, yes. Aquí estamos. Hi Nargory, yes. Entonces no sé. Es un poco como lo veo. Todos, una simple roca en Abdendriel. Sí, exacto. Exacto, pues. Tú mismo lo has dicho, pues. Tú mismo lo has dicho, pues. Son cosas tontas, pues. Yo me hice desayunar pizza. La pizza siempre es buena, weón. La pizza siempre es buena. El Colorado. Okay. Vamos a bajarle contraste y ver si tiene algo de binario capa. Tal cual. Gal diciendo sus mamadas y Mirius diciéndole, espérate Albrecht, vamos a ver este misterio. Ja, 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 ja. Bien curado. Gracias, Maxi Papito. Pasar al Discord, porfa. Sí, exacto, pues. O sea... No sé, weón. Es que estas cosas, ¿sabes qué pasa? Que es difícil no cagarla diciendo cosas. Porque a mí me pasa mucho que puedo decir algo que se presta a malinterpretaciones y que se dé a entender algo que no es mi punto, ¿me entiendes? Se puede dar a entender algo que no es para nada mi punto. Tengo que pensar muy bien lo que digo para no ofender a nadie. Porque no es mi punto, pues. No son las ganas que tengo de ofender a absolutamente nadie. Por eso es que cuando estaba Mesiot, que él streameaba también, yo colaboraba con él. Porque él era, tipo, todo el tiempo hacía streams de no misteriando. No puedo creer lo que acabas de decir. Todo el tiempo hacía streams de misteriando. A veces hacía algo tipo Charms y tal, pero también su contenido. Entonces, pues, era compatible, pues, ambas audiencias. En cambio, siento que, tipo, por ejemplo, con Egal, el caso sería mi audiencia, que a pesar de que muchos de ustedes ven a Egal, también hay muchos que no le interesa tanto ese contenido, porque les interesa únicamente el misterio, y es como, coño, okay, ¿sabes? Igual que hay mucha gente que ve a Egal, que le interesa por lo entretenido de Egal, porque el carajo es... Egal, si streamease otro juego, también sería igual de pro, pero que tipo no les interesaría tanto lo del misterio. Ven a Egal haciendo misterio, pero no les interesaría, tipo, este bicho me habla unos libros que no sé qué, yo no voy a leer una mierda, pues, ¿sabes? El bestiario de The Eplings, te faltan bien poquitos, viejo bobo. Sí, ¿verdad? The Epling Ward. En verdad sí debería, me faltan... Uy, no, no quiero ni decir cuántos me faltan, hermano. No quiero ni decir cuántos me faltan, hermano. ¿Cuántos me faltan, Dazo? Dacito, ¿cuántos me faltan? Es que no leo este número bien. No lo leo bien, hermano. Sentimiento alcantarillo. No sé, hermano, no sé. Pero no sé... De huevón. No sé, hermano. Prefiero que me haya callado la boca mejor. Que haya callado la boca al respecto de eso. Me estremece el número. Teresa, ¿qué tienes para que me la pese? Busco un cura para que me la rece. Dentro de tu culo se te estremece. Y nace antes de los nueve meses. Jamás. No. ¿Crearás tú Keod versus Egal?
para darles en su mother. ¿En su mother? No, 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 pa, no, no, no. Nada que ver. Nada que ver. Viejo bobo estúpido y sabroso. Por ejemplo, miren, voy a hablarte una cosa, ¿ok? Aprovechando que está aquí Eleazar, porque tampoco quiero decirlo si no está Eleazar, ni mucho menos. Hace poco ocurrió un problema que una persona, que también es streamer, aunque a estas alturas después de lo que pasó no lo considero ni siquiera streamer, el tipo comenzó a meter cizaña, pues. Ya, espérate, ¿arriba había algo? Arriba había algo raro. Arriba había algo raro, weón. Ah, no, es el Bonlord. Pensaba que estaba Grorlam y yo como pendejo chequeando. X. Hay una persona que empezó a meter cizaña entre streamers, ¿ok? Tipo, pasar capturas de un grupo que no sé qué y tal, ¿ok? Y esto comenzó como que a generar división entre personas que se llevaban bien, pues. Un grupo de WhatsApp que tenían varios streamers, con varios viewers, etc. Gracias por esos bits, Ricky. Te quiero mucho, pa. Entonces, la cosa es, ¿no? Yo lo que pienso, mi opinión, es una persona, si a ti no te gusta lo que se dice en un grupo de WhatsApp con respecto a tu amigo, lo que tú haces es que tú agarras y tú dices, oye, no estoy de acuerdo con que hablen de eso en este grupo, por favor pueden dejar de hablar así de mi amigo, y lo defiendes a sus espaldas. Defiendes, si hablan mal de tus amigos a sus espaldas, tú lo defiendes a sus espaldas. Tú te vas a quedar callado como un bobo y tú te vas ahí y vas a agarrar y que no, mira lo que están diciendo de ti, que no sé qué. Eso sí es una mierda, huevón. O sea, si a mí me... Es como lo que pasó con Asa el otro día. Me dijeron, Mirius, Asa Selin habló mierda de ti, que dijo que no sé qué, que con lo del hacker y tal. Yo fui y hablé con Asa, ¿sabes? Eso me parece que eso es lo que hay que hacer. Me salió un anuncio. Cara triste. ¿Puedes repetir lo del streamer cizañoso? Nada, que el, básicamente pasaba capturas de un grupo WhatsApp, ¿ok? Entonces, yo lo que digo, o sea, me dijeron, Mirius, Asa habló mierda de ti. Yo fui y hablé con Asa, eso es lo primero que voy a hacer. Ojo, yo entiendo gente que de repente no sea su primera reacción ir a hablar con la persona que tú ves que está hablando mal de ti, pero es que también puede ser sacado de contexto, ¿me entiendes? Entonces veo muy malintencionado eso de parte de otros streamers que vengan y digan, mira esto que están diciendo en este grupo de WhatsApp y tal, de ti, que no sé qué. Porque la persona que pasa las capturas es una persona que no es real al final. Es falsa en el grupo y también es falsa contigo porque no te defiende a tus espaldas. Un amigo defiende de frente a tus espaldas, loco, ¿me entiendes? Y es la realidad. Y eso yo, la verdad, me pareció horroroso, me pareció terrible. Entonces... A lo que quiero llegar con eso es que hay muchas cosas que se pueden sacar de contexto, sobre todo cuando uno tiene horas y horas y horas y horas y horas streameando, hablando de otros streamers, hablando de la comunidad, etc. Somos una comunidad muy pequeña para llegarnos tan mal. Hay personas que yo sé que en la comunidad, yo lo sé claramente, que yo no les caigo nada bien, pero ni un poco bien. Les caigo terrible, que si me viesen caer estarían felices. Sin embargo, estas personas yo no voy a hablar mal de ellos. O sea, y si ellos hablasen mal de mí... Lo que yo haría es ir y decirles, epa, pa, me dijeron que dijiste esto, ¿qué pasó? ¿Todo bien? Y si me dicen, sí, Mirius, porque tú eres un cabrón y no sé qué, le decís, mira, pa, ok, pero sabes, vamos a mantener las cosas, tipo, si te caigo mal, vamos a mantenerlo sin salseo, weón. Somos muy pocos para llevarnos tan mal. Somos muy, muy pocos para llevarnos tan mal. Yo, por ejemplo, lo de Mesiot, la única razón por la que lo hice público es porque él lo hizo público, ¿me entiendes? Porque si no, yo no hubiese hecho público una mierda. No, no me interesaba. Yo mismo lo dije, le dije, esto se hace tan público como tú quieras que se haga. Fue el inicio de ese stream, fue una grabación que le hice a Mesiot. O sea, se hace tan público como tú quieres que se haga público. Y el man en stream comenzó a decirme, en catalán, como si el catalán no fuese suficientemente parecido al español, comenzó a decirme, carache boca chancla, boca chancla, el gilipollas. Y yo como, marico, tú eres pendejo, ¿qué coño te pasa, weón? Tú eres estúpido, se puede vacaciones o tal vez. Tú eres pendejo, ¿qué mierda te pasa, weón? Ah, no, chequen los, estoy tanta pendejada, hermano, no chequen los voces de sábado, discúlpenme, chicos. Entonces, bueno, sería denso explicar, pero todo fue un día de mucha calentura y eso sí, o sea... Hasta donde tengo entendido, los streamers que estuvieron involucrados con esto hablaron unos con otros y pudieron llegar a un acuerdo en estar tranquilos unos con otros, pues. Hasta donde tengo entendido. Sin embargo, la persona que mandó las capturas me parece nefasto. Yo lo baneé del canal. Al Zaydan lo baneé del canal.
No tengo nada que hablar con él en realidad, pero es que yo no quiero a una persona así cerca mío. No, honestamente, no lo quiero. No lo quiero. Si a mí viene alguien a hablarme mal del azar, me meten en un grupo de WhatsApp con otros streamers, sea quien sea, así sean esas Como si no personas también amigas existieran los mías. traductores, jajaja. Ja, ja. Yo lo seguía y Claro. boom, de repente, ya no vi si canal y luego vi tu video y yo de, ¿qué pasó, güey? Sí, exacto, hermano, exacto. ¿Por qué no hacen un torneo del poder? Un streamer y 10 viewers o subs, solo niveles 51. Por si te matan, que aún sigas Eso. usando Strong Mana Potions, War System. El primero que saque 20 kills gana. Hay o no hay producto agrícola de gallina gallina. El producto agrícola de gallina. No hay huevos. Me gustaría hacerlo, pero o en un OT o en Minecraft, ¿ok? Ya un poco más adelante, pues, obviamente. No está el boss, ¿o sí? O sea, lo tengo para que me salga esto y no. No está el boss, creo. Hay muchos juegos, pero no, no está el boss. Esto creo que con fuego les afecta. Bueno, no importa, igual. Leí con otra shit, de todas formas. Redmo no está, weón. No está la chucha, hermano. La chucha. Pero sí, hermano, el azar. Si me meten, por ejemplo, en un grupo de WhatsApp, ok, y hablan mierda tuya, así sean otros amigos míos, y tú eres amigo mío, coño, yo voy a decir, mira, no me parece, weón, que hablemos mal de este carajo. Vamos, tipo, coño, vamos a dejar de hablar así, por favor, de esta persona. Pero me parece bien desagradable. Y si siguen hablando mal de esa persona, tú agarras y te vas, papi, y listo, ¿sabes? Yo creo que esa es la cosa madura que hay que hacer. Y se acabó. No andar pasando capturas, metiendo mierda entre streamers. Eso es terrible, weón. Es una comunidad tan chiquita. Somos tres huevones, marico. Somos tres huevones para llevarnos mal, marico. Y da rechera, marico. Da mucha rechera. Porque también hay gente, porque es la realidad, hay gente que le gusta hacer salseo con otros streamers. Y lo que hay que hacer con esa persona es aprender a lidiar con eso, con esa gente y ya, y punto. Y ya, pero una persona que, coño, que estaba tan metida en tantas comunidades y comienza a hacer esta mierda, da rechera, pues, porque es como que está ladillado en su casa, está aburrido en su casa y quiere joder. Eso no me gusta. Ya, bro, habla de otra Se cosa, fue sigue lo buildeando, o sea, tuyo. durante meses y yo un día que. Sí, de bolas, lo entiendo. Lo entiendo, va, yo lo entiendo. Yo lo entiendo, pues. O sea, yo estuve en el stream de 33 y me da mucha tristeza la decisión que tomó 33 de no streamear más Tibia. Me da mucha tristeza. Esa decisión que tomó, porque 33, yo también lo considero un gran amigo. Sin embargo, lo apoyo mucho. Apoyo muchísimo la decisión de 30. Sabe que va a tener igualito, pues, todo mi apoyo. Voy a estar ahí en su chat, juegue lo que juegue Perdóname, y payo, tal. solo dije lo de la guild para agarrar cura en la beta. No, Cara. tranquilo. Tranquilo, papito. Sin problemas, mi amor. Sin problemas, bebé. Esto no tiene nada que ver con eso. Esto no tiene nada que ver con eso. No tiene nada, pero nada, nada, nada que ver con eso. Ni te preocupes. Un besito para ti, papito. Sí provoca hacer una guild para joder a Egal, pero. Pero prefiero joderlo mañana. Mañana, no, pasado mañana. Prefiero joderlo pasado mañana. Un ratico. Eso, pues, puede haber salseo por diversión y ya, sin peo. Sí, 30. Tengo entendido que no se va a retirar del juego como tal. Iba a hacerlo, pero no lo va a hacer. Sino que lo que va a hacer es que va a tomarse un break de Tibia, va a jugar World of Warcraft y va a streamear World of Warcraft. Es complicado porque Tibia, si se fijan, es una comunidad que es muy buena para crecer como streamer. Lo malo de crecer como streamer de Tibia es que es después muy difícil dejar de ser streamer de Tibia. Es súper difícil dejar de ser streamer de Tibia después. Porque te pasa como a Tío Mario, weón, que los números se desploman. Creo que hay otros factores con respecto al caso de Tío Mario. También mucho respeto para él. O sea, mucho tiempo creó un contenido que a muchos tibianos le salvó el culo. Pero bueno, pues, o sea, te quedas como atrapado en eso. Con el WoW pasa lo mismo. Con el WoW pasa lo mismo, de verdad. Pero WoW tiene mucha más audiencia, ¿no? Tipo, tiene una cantidad de audiencia loquísima, ¿no? O capaz son ideas mías. Está raro. Pero bueno. Hay streams que de WoW que tenían 200, 300 y cuando cambian tienen 40, 50. Sí. Yo lo he dicho varias veces. No es secreto para nadie. Tibia es mi juego favorito. Sin embargo, yo quiero, pues, ser streamer eventualmente.
de variedad, pero llevar a esa variedad a Tibia. O sea, me gustaría ser tipo un streamer que juega varios juegos y que la gente que le va gustando los juegos que voy jugando y que voy consiguiendo en esos juegos, oigan, miran, piensen en este juego, Tibia. Y mostrarles el encanto de Tibia, marico. O sea, Tibia es un puto... Básicamente me gustaría meter a esta gente en la droga de Tibia, pues. Me gustaría unir a la gente a la droga de Tibia. ¿Has oído la palabra de nuestro señor Tibia? Básicamente es lo que quiero, pues. Los MMO son nichos. No creo que Tibia le pase eso. Sí, exacto. Exacto. Pero, pero nada, loco, o sea, es eso. Creo que al salir de Tibia igual te queda audiencia de gente que te quiere, que te respeta. Escrito en el espejo de la habitación. Bienvenido al mundo de Tibia. Bienvenido al mundo de Tibia con labial. Con labial, hermano, puta madre. Qué mierda, hermano, qué mierda. Entonces, ¿aquí puede salir el general? No. Solo en estos dos. Puede estar por acá también. Hay veces que he visto. Hay veces que he visto gente que lo encuentra full al sur desde acá. Me puse a ver clips el otro día de gente encontrando voces. Tipo, busqué en Ferumbriña y tal. Y puse a bajar y bajar y bajar. Y había un man que lo había encontrado acá. Pero si te quiero, Kappa Pride. Kappa Pride. Bueno, me encanta tu nombre, por cierto, José. Es como Ángel. Pero en vez de ángel angelical, pones gel de diablo. Oremos. Oremos. Hermano. Es demasiado de nicho Tibia, en realidad. O sea, tipo... Tú metes a un jugador nuevo Tibia, y, si es gamer, tipo, si está muy metido en los juegos. Me imagino que a Crisacia le pasó lo mismo. Que Crisacia creo que juega Valorant. Es como que qué puta mierda es esta cagada de juego. Pero mientras más lo juegas, la vaina como que te agarra más, weón. Amaneces en el templo de Rokard con Siegfried. Bienvenido al mundo de Tibia. Se convierte... ¿Cómo se llama esto? Los... Hola, Raid, antes, entonces. ¿Cómo se llama el género este japonés? Está la Raid esta de mierda. ¿Cómo se llama el género este japonés de que te metes en un MMORPG? Me olvidé el nombre siempre de eso. Muchas gracias por esos bits, papito. Muchas gracias por todos los bits hoy, Marina. ¿Eh? Muchas gracias, pana. Un besito para ti, bebé. Se aprecia mucho, ¿eh? Ayuda mucho el canal. Mirius, si cerraran Tibia, ¿a ti te gustaría que revelaran todas las soluciones a los misterios y quests? Si van a cerrar Tibia, sí, weón. Y se cae. Gracias, pa. Si van a cerrar Tibia sería la única forma. El resto preferiría que ni nos dijesen si tienen solución o no. Piense la vaina, ¿no? Vamos a hablar un poquito de esto porque la verdad es que me hiciste una pregunta muy guapa. Una pregunta muy interesante. Entonces, como fansite, ¿ok? Cada fansite tiene la oportunidad de entrevistar a una persona del staff de Tibia. Yo me acuerdo en el Cyber cuando uno estaba carajito. Todo el que veía el juego decía... ¡Qué mierda de juego! Y a las semanas estaban clavados jugando. Sí, sí, sí. Muchachos, me quedé dormido una hora. Te amo, mi vida. Y vale que estaba ya despertado. ¿Te despertó sola? Sí. ¿Sabes cómo me desperté? ¿Cómo? De repente empecé a escuchar el teléfono. Brrr. La vaina vibra más que no joda. Que cualquier tren. ¿Quién te está llamando? Mi mamá. ¿Tu mamá? Ay, tu mamá. Y yo, aló, ¿qué pasó? Estamos vestidos anaranjados por el Día del Rey. Chúcala. Ajá. Una cosa. Como tú eres un miembro de un fansite, o sea, cuando tienes un fansite, mejor dicho, tienes la oportunidad de entrevistar a un miembro de Zipsoft una vez al año. ¿Okay? Una vez cada año puedes entrevistar a una persona de Zipsoft. A menos que esa persona en específico ya vaya a ser durante el siguiente mes entrevistada por un fansite. O sea, lo puedes como que pedir de cierta forma. O que esa persona ya haya sido entrevistada durante los últimos 2 años. ¿Okay? Si ya se entrevistó hace 1 año y medio, no lo puedes entrevistar. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros entrevistamos a Lionet. Tuvimos la oportunidad de entrevistar a Nightmare. ¿Okay? Tuvimos la buena oportunidad de entrevistar a Nightmare. Sin embargo, nos pusimos a pensar que Nightmare, en ese momento, cuando lo entrevistamos...
estaba como que en la sartén hirviendo. Porque tenía muchos haters por lo que pasó con Tibia Lee, que básicamente develó que la Serpentine Tower es una copia de Dungeons and Dragons. Cosa que es real, ¿ok? Es real la vaina. Es una copia de Dungeons and Dragons. Entonces estaba como que muy en el sartén hirviendo y no queríamos tampoco ofenderlo, porque obviamente sería muy difícil hacer una entrevista sin preguntarle esto. Y no quisiésemos ofenderlo a él porque, coño, es una persona que respetamos. O sea, lo respetamos muchísimo. Entonces, ¿qué pasa? Entrevistamos a Lionet. Y aquí le hicimos una pregunta que, a pesar de que fue muy satisfactoria, también me dio como arrechera, porque no me gustó del todo. Como creador de contenido me pareció increíble, pero como buscador de misterios, como jugador, como persona que en su tiempo libre le gusta buscar misterios y tal, me pareció una mierda. Vamos a buscarla un momento. No se piensen esto. Tal. La entrevista a Lionet. Spanish version. Tal, la hizo... Meadic, por cierto. Entonces, hay uno que es de la... del Bucket, ¿ok? Hay dos, en verdad, que los odié. Entonces, hemos notado que algunos creadores de contenido tienen sus propias firmas en sus obras más queridas. Sabemos que Chayenne suele tener mujeres dormidas como suyas. Y hemos sospechado por un tiempo que The Bucket... encontrado hasta ahora en Cobra Bastion y Marapur, es tu firma. ¿Podría ser esto cierto? Dice, ja, eso es un buen hallazgo. Pero no, aquel balde es una alegoría de la vida y la ironía en muchas cosas. Si tuviera que precisar algo que podría definirse como una firma, es probable que siempre trate de poner capas adicionales de significado, incluso en los detalles más pequeños. Con tantos jugadores interesantes e ingeniosos para explorar cada rincón y grieta, en realidad es bastante gratificante para mí también. Entonces, básicamente lo que nos está diciendo Lionet es que el Bucket en realidad tiene un significado que es como una referencia, ¿ok? Hace referencia a la Bucket List, ¿ok? O sea que el Bucket en realidad no tiene ninguna funcionalidad, es una alegoría, nada más. Entonces, eso en realidad me dio rechera porque fue como mierda. Me acaba de confirmar que aquí no hay una mierda. Algo que llevo mucho tiempo investigando y me confirmó que ahí no hay un coño, weón. Me dio como verga. Se sintió mal. Como creador de contenido se sintió bien, claro, pero también se sintió un poco mal, ¿sabes? Entonces, fíjate esto. Hace algún tiempo el descubrimiento de uno de los miembros de nuestro equipo sobre las Mysterious Skulls asombró a la comunidad. ¿Podrías contarnos algo más sobre estos enigmáticos objetos? Estamos en el camino correcto buscándolos en todas partes. Entonces aquí también es otra pregunta que es como meterse un tiro en el pie. Le estás preguntando, esta cuesta, estamos en el camino correcto. Aquí te puedo dar varias respuestas. Y prácticamente todas, a menos que te diga que no quiere spoilear nada. Esa es la única respuesta en la que él no te arruina la experiencia de juego. Cualquier respuesta que nos dé, en verdad nos arruina la experiencia de juego. Porque nos confirma que no es una quest... o nos confirma que sí es una quest, o nos dice que vamos por el camino correcto, o nos dice que vamos por el camino equivocado, en cuyo caso también nos estaría diciendo que hay un camino, por lo cual confirmaría que hay una quest, como también nos puede decir como que qué camino si no hay ningún camino, como en cuyo caso también nos diría que bueno, que estamos complicándonos la cabeza y que no hay ninguna quest. ¿Qué pasa? Dice, ese es otro ejemplo de una idea con la que nos divertimos mucho jugando durante el desarrollo. Y cuando se agregó al juego, en realidad pensamos que les llevaría bastante tiempo a los jugadores descubrir las cosas. En cuanto a las calaveras adicionales y lugares relacionados, nunca estropearía nada al respecto, por supuesto, pero es un tema constante en el juego, como ya lo habrás notado. Sin embargo, los misterios conectados no siempre tienen la misma forma. Está muy guapo. El misterio del pelo dormido, el pelo perdido. Bien, sujetearé. Sí, voy a terminarlo también. Entonces, es guapa la respuesta, weón. Es la mejor respuesta que pudiese esperar de un miembro de Zipsoft. Y esto, de hecho, yo lo había explicado antes porque entrevistamos a Lionet
y no a Nightmare, además de, o sea, porque por ejemplo entrevistamos a Lionet y no entrevistamos a las otras personas del departamento de creación de contenido? Porque hay más personas, no son solamente dos. Hay más personas en el departamento. Pues Lionet es famoso por hablar mucho, huevón. Nosotros le preguntamos a Lionet, tipo, ¿con la quest de Adventures of Galten va a continuar la quest del cubo? Literalmente esa fue la respuesta, huevón. Y la pregunta, pues. Y la respuesta fue gigantesca. Déjenme ver si la encuentro un momento. Porque es que es bellísima, hermano. Es bellísima. Tengo que buscar aquí Lionet. A ver. Tengo que buscarlo aquí un momento. Hey, Mari, muchísimas gracias por ese tier 1, guapísimo. Ya son 2 meses de cariño, amor y comprensión. Muchas gracias, papi. Eres lo máximo. Y si mandamos a secuestrar a un creador de Sims. No. No seas loco, weón. No seas loco. No seas loco, hermano. No. Ni de cerca haría eso, hermano. ¿Dónde será que lo habré puesto, weón? A ver. Tengo por aquí algunas, ya va. Sí, aquí está. Está por acá. Aquí está. Aquí tengo las fotos. No fue fácil de encontrar, pero aquí está. Aquí la tienen. Fíjense, le preguntaron esto, ¿no? Le preguntaron y que, ok, cuéntame por favor, Lionet, si vamos a continuar con la quest. Esto fue en el forum de Test Server. Como pueden ver, aquí dice, bueno, no lo pueden ver, voy a quitar la cámara un momento. Aquí dice test.tibia.com. Entonces esto no lo van a encontrar en el foro porque lo borran los foros de los test servers. Así que bueno, para que sepan. Esto fue en el foro de test server. Entonces le preguntaron, Lionet, ¿va a continuar la quest del cubo con esto que estás haciendo con Galten? Y le responde a este player. Una respuesta que sería sí o no, o no voy a spoilear nada. Dice, el arco alrededor del Plane Strider ya ha sido completado. Todo lo necesario para esto ha sido implementado. Impresionante el uso de la palabra, ¿no? Dice implementado, no dice resuelto o completado por los jugadores. No dice implementado, no resuelto. Sin embargo, el Plane Strider y los Plane Gazers, ambos afectaron al mundo de distintas maneras. Y su historia importa, por supuesto. Los jugadores están bound, ¿cómo decirlo? Bound. Los jugadores están predestinados, por así decirlo. Están predestinados a descubrir algunas cosas relacionadas con su legado aquí y allá. Ahora y entonces. Recuerda que el Plane Strider fue mostrado. O sea, si ya ha mostrado su forma, recuerda que el Plane Strider ya ha mostrado su forma y ha cambiado la forma de las cosas. O sea, ha cambiado cómo funcionan las cosas. Pero podría ser una de muchas interpretaciones del concepto. Con respecto a los artefactos primigenios, definitivamente deberías estar atento a las aventuras de Galten si eres muy interesado en este tipo de cosas. Solo digamos que no es exactamente una pequeña parte de su vida o su legado. Entonces, es muy interesante, pues, lo que tiene que decir a una respuesta tan sencilla. Responde mucho, le gusta responder a las preguntas. Es una persona muy interesante, Lionet. Y tuve la oportunidad, de hecho, de conocerlo y hablar con él en el test server, weón. Tuve la oportunidad de hablar con él en el test server y fue súper genial, weón. Esto sería en Tibia. Packages, Tibia External. Screenshots. Y aquí lo voy a poder mostrar cuando ya cargue todo esto. Estos son los Tibia External, es el test server. Entonces cuando ya cargue les puedo mostrar un poco a lo que me refiero. Cuando salieron lo de los Higgs, ¿ok? El man literalmente se me apareció al lado. Y me preguntó y que se me apareció y me dije que, oye, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Qué piensas de la quest? ¿Cómo van con las mecánicas? Que no sé qué. Y yo como que, ¿qué, marico? What the fuck? ¿Este bicho? ¿Está loco o qué?
El puto calvo táctico, bro. Estaba con calvo. Yo quería estar con Mirio, weón. Quería estar con Mirio, pero estaba con calvo táctico. Entonces, fue como, qué mierda. Y estuve hablando con él un rato. O sea, tengo varias preguntas que le hice y él fue muy abierto conmigo. Fue súper abierto conmigo en este tipo de cosas, Lagnet. Entonces, esa era la opción obvia, entrevistarlo a él en vez de entrevistar a Nightmare. La verdad, voy a volver a chequear aquí arriba, no vaya a ser que... No, ni chequeé aquí. Vamos a la siguiente. Esa no sale. Pero sí. Yo prefiero que si algún misterio no tenga... Que no tenga solución, que nunca sepamos la respuesta. Prefiero llevarme esa ilusión a la tumba. Sí, yo también, exacto. Eso es precisamente lo que yo digo. Pues. Exactamente lo que yo digo. Tal cual. ¿Sabes, Marin? Los jugadores en el Discord de Buba hicieron la propuesta de alquilar una casa al lado de las oficinas de Zipsoft en Risenburg. Y con binoculares... revisar el departamento de desarrollo, porque tipo Zipsoft varias veces ha hecho tours de la oficina y hemos podido ver dónde queda la oficina de desarrollo y sabemos que da a unos apartamentos, a un complejo de apartamentos que algunos de ellos encontramos que estaban siendo rentados. Uno de estos, por cierto, estaba siendo rentado y estaba justamente a esa ventana, tipo con binoculares podrías verlo técnicamente. Obviamente es una idea loca. Es una locura que obviamente jamás se haría porque es ya como que demasiado enfermo. Pero técnicamente era posible. ¿Sabes lo que hicieron, hermano? Esto no es tampoco muy conocido, pero Zipsoft tiene personas que revisan las redes sociales de las personas que están relacionadas a Zipsoft. Esto incluye Discords. Les voy a dar un ejemplo. Esto lo puedo decir, pero no puedo decir quién, ¿ok? Hay varias personas que están metidas en Discord que son en realidad empleados de Zipsoft, ¿ok? Alista tus maletas. No, nada que ver. ¿Y qué estamos esperando, Mirius? Alista tus maletas. Nada que ver, eso no lo haría. Pero, tipo, hay varias cuentas en Discord que son en verdad empleados de Zipsoft. Están, por ejemplo, están en mi Discord, están en el Discord de Buba, están en el Discord de Tibia Secrets. Los fansites sabemos cuáles son porque los fansites nos avisan. Nos dicen, mira, yo soy tal persona en tu Discord, nos dicen los community managers. Sin embargo, yo sé que ellos tienen más personas. No solamente tienen a esa persona conectada, sino que tienen a otras personas en otros Discords. Tienen a personas también en el Reddit. Tienen a personas también en viendo canales de Twitch. Y esto se puede confirmar todo, incluso en el video de aniversario. En el video del aniversario 25 se puede confirmar todo esto que estoy diciendo. No es una locura lo que digo, o sea, de verdad lo puedes confirmar. Ustedes mismos lo pueden confirmar si quieren. En el aniversario... Admítelo, bro. Tú eres un infiltrado de Zipsoft. Bueno, cosas que tiene tener hijas, ¿no? Cocomelon te sale primero... Cocomelon te sale primero. Día aniversario. ¿Dónde es que está la mierda esta? Aquí 25 años de Tibia. Cállate la jeta, Tibia. Cállate la jeta, pa. Bájale dos. Mirius, creí que quedamos en que no revelarías nuestro cover. Piensa la vaina, ¿no? Esa es la creación de contenido. No. Más para atrás, en verdad. Arte... Programación. Esta es la más importante. Fíjense, la sala de programación. Aquí es donde ellos ponen lo de Fix Tibia, que no sé qué, Tibia 2.0. Oír a la comunidad implementar sonido en verde. Y aquí nos están hinteando lo que iban a hacer. Oye, la madre, weón. Lo ven, ¿no? Ven esto. Lo ven, ¿no? O sea, no estoy loco cuando les digo las vainas. Ellos sabían que teníamos ese plan. Y miren lo que hicieron acá. Esto no es algo hecho hace poco. Esto lo hicieron poco después de que se haya hablado eso en el canal de Discord de Buba. Y ellos mismos como que se pusieron tipo...
ok, vamos a hacer esto de manera provisional. Porque si fuese algo que viene mucho tiempo siendo así, no pondrían cartón con tape. Comprarían estos que son como unas cosas que tú les pegas y que hace que tú puedas ver para allá, pero no para acá. Que quede que refleje de afuera para adentro, ¿me entiendes? Pero que adentro para afuera sí se vea, ¿ok? Sí, el sonido de tía fue un fracaso, Astro IQ. Entonces, ellos lo que hicieron fue ver que habíamos dicho en el Discord de Buba que había personas que querían ver con binoculares desde unos apartamentos que estaban alquilando enfrente del edificio de Zipsoft, ver a través de estas ventanas a la sala de programación y taparon esto con cartón. Entonces, ahí tienes pruebas de que efectivamente ellos ven no solamente canales de Twitch, sino que además de ver canales de Twitch, también ven, coño, Discord, ¿ok? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gabrielito? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás, baby? No sé, ahorita podríamos ir a un par de sitios si quieres. Si me quieres acompañar, podemos ir a un par de sitios. A estirar un poco. ¿Qué carajo hice, hermano? Disculpa. Dura la Gestapo tibiana de Zipsoft. Sí, loco. Totalmente. Entonces, aquí creo que es Mirade y Rejana. Esta es la parte de Community Management, ¿ok? Fíjense lo que les hablé hace unos días. Miren cómo tienen el cartón todavía acá, ¿no? Ojo, ojo. Como tienen todavía aquí el cartón. O sea, esto de haber puesto el cartón en las ventanas, lo hicieron hace poco, hace muy poco, ¿ok? Hace muy poco. Y fíjense lo que van a ver ahorita. Ah, no. O sea, viene ahorita lo de Mirade y Rejana. Creo que es en esta puerta. Product Management. No, esto no. Estos son los que ven tipo los... Los de Product Management ven tipo cuánto oro se genera, ven la inflación dentro del juego y así. Y de esta forma ellos pueden tipo ver también cuánto dinero les entra a ellos, cuántas Tibia Coins y tal. Ven tienen varios gráficos en los que pueden analizar muchas cosas del juego. Tienen alertas incluso por si de repente salen más Golden Helmets de los que había antes en el juego. Si alguien está duplicando, ellos tienen alertas para este tipo de cosas. Porque ellos en el pasado ya han habido bugs de duplicar objetos y ya tienen alertas para este tipo de cosas, güey. El Colorado analizó estas fotos muchísimo. El Colorado agarró estas fotos y las analizó cuadro por cuadro para ver qué significaba todo esto, ¿okay? Está interesantísimo. Creo que aquí sí viene, ¿no? El departamento más inútil de Tibia, por cierto. El departamento más inútil. De hecho, son unos inútiles, weón. Esto parece Remer's Map Editor. Esta mierda parece Remer, weón. Y chique, bueno, vamos a hacer un OT. Ay, hermano. Están testeando preciso esta parte de aquí. Preciso están testeando esto. Y les estaba yendo como la mierda, porque esta zona precisamente... Con el Colorado, aplicando dias o gráficos. Sí, podríamos hacer eso de repente. Pero, por cierto, muy buenas figuritas aquí abajo. Esta parte tenía un bug donde podías hacer Exanisur Down. Fíjense cómo se cuidan el culo, ¿no? Los bichos tenían aquí... En la webcam pusieron esto de manera digital, porque si tú ves, es de manera digital. Y es para que no se pueda ver el reflejo de la cara del man. Muy buen testeo, hermano. Finísimo el testeo. Community Management, aquí está. Esto está Mirade Rejana y para este momento está Askerio. Esta es Mirade, esta es Rejana. Skerio debería estar por acá, aunque seguramente es el que está filmando. Entonces, esta es Rejana, esta es Mirade. Y aquí ven las backpacks. Estas backpacks son las que les dije antes, que son las backpacks en versión RL de las distintas backpacks de Tibia. Estas las hace Suns Henceforth, que es de la guild Henceforth Family de Lovera. La líder de esa guild es una señora de 60 años, de no sé, 70 años ya creo, de Suecia. Y es un amor de persona, hermano. Es un amor de persona. He tenido la oportunidad de conocerla. La tengo en Facebook. Es bellísima persona. Es bellísima, bellísima persona. Y hace este tipo de cosas sin ningún tipo de remuneración a cambio.
para Zipsoft. De verdad, ama el juego, lo adora el juego. No, no las vende, no las vende. No las vende. Pero mira, huevón, o sea, tienen unas backpacks arrechísimas. Hizo también la de 25 aniversario. Entonces, están tremendas, huevón. Están tremendas, pero como pueden ver, o sea, era algo que recién habían puesto el cartón. Y era justo poco después de que habíamos hablado de eso en el Discord de Buga, ¿ok? Y de hecho, creo que si ven antes, tipo por acá, fíjense en esto. Miren dónde están. ¿Qué página es esta? Voy a quitar aquí para que vean, ¿eh? ¿Qué página es esta? ¿Les suena esta página? ¿Esta página web? Esta página es Twitch, weón. Ya ven los streams de las personas, ¿ok? Y es una lástima porque todas las computadoras parecen que tenían como que ocultos la barra de abajo. Pero estoy seguro que tienen que tener también Discord y estas otras redes. O sea... Ay, disque jugando, weón. Estaría bueno ver qué char es este. O qué servidor. Estaría bien bueno verlo. Pues mira, aquí sale Runnerf y todo. Bueno, no se ve bien, pero X. Sale Runnerf por acá al lado y todo. Entonces... Es lo que te digo, pues. Hay muchas... Este es el de Runnerf. Hay muchas cosas pues, que considerar con esto. Aquí es donde mandan todo lo de... los ítems de fansite y tal también. Me pregunto qué harán para el 30 aniversario. Entonces ya podemos ver tipo la mejor parte del... Podemos saltar a la mejor parte de todo. Ich bin Steve und ich bin einer der vier Gründer von Zipsoft. Und ich bin heute hier zusammen mit den anderen dreien. Servus, ich bin der Stefan. Ich bin Durin. Hi. Durin. ¿Y el gracias dónde es que está? Dziękuję. Gracias. El puto Durin, loco. El puto Durin. Danke. Dziękuję. Gracias. Hijo de puta. En un word, danke. Bueno, amigos, comenzaré el GoFundMe para el interrogatorio a Knigmare de manera forzada. Ahí apoyan para contratar a un buen interrogador. Escucha. Gracias. Hijo de puta, weón. No, mano, gracias. Echt, gut, junge, echt. Ni la madre, hermano. Vamos a dejarnos de pendejada, güey. Vamos al jueguito este, hermano. Vamos a dejarnos de la pendejada en YouTube. Vamos a la pendejada en ti, más bien, ¿ok? Tal. Obrigado. Ich hoffe, der Blick hinter die Kulissen hat euch gefallen. Aber eine Sache habe ich noch für euch. Está para la afición. Gracias. No. ¿Qué está haciendo? ¡Para! ¡Jueputa! ¡Para! ¡Jueperra, hermano! Me ha aplastado los oídos. Les pido perdón. Pido disculpas. Tal, no sé ni qué hacer, bro, con esta shit, hermano. Puta madre. Ahora sí, lo que quería era poner el puto Spotify, hermano. Mierda. ¿Qué tal, Gus? ¿Cómo estás, papito? ¿Cómo estás, bebé? Entonces, ¿qué otro boss me queda por chequear? Debería chequear, en verdad, Darasha, weón. Vamos a poner esto más acá. Ahí, Darasha. Yes. Vamos para allá. Yo espero que para los updates ya nos saquen más zonas nuevas. Sería genial que se dedicasen a acomodar el montón de bugs y cagadas que... Está bueno el baile, ¿ah? ¿Eh? Está bueno el baile, ¿a que sí? Que no pasen sus caras por privacidad de redes. Está bueno el baile, ¿ah? ¿Eh? Ah, así se juega Tibia, pa. Así se juega Tibia. Ah, maldita sea, hermano. Inteligencia artificial. Mano, ¿cómo vamos a tener inteligencia artificial en Tibia si no tenemos ni inteligencia en los programadores, weón? O sea, me cago en la puta. Durin es un mexa confirmado totalmente, hermano. Totalmente, bro. Coño la madre, hermano. Pero sí, tienes razón, weón. Tienes razón, Nat. A cada rato. Puta madre, weón.
El man porque hizo, creo que fue Utanihur, ¿no? El man hizo Utanihur, una vaina así. Utanihur hizo, y de ahí se cagó. Porque estaba perfecto, o sea, tipo, el, era perfecto el timing. Hubiésemos estado ahí todo el día, el man se cagó, el man, al final gané yo. Cuando ustedes tienen esos bailes, el que se rinda y deje de bailar es el perdedor. Eso es una, tipo, requiere que tengas fuerza para esa mierda. Fuerza de voluntad, no que seas de voluntad, no que seas una, tipo, bueno, sí, un regalado, pues. No creo que, no que seas un regalado, se te fue Utanihur también, qué cagada, weón, eso sí la caga, ¿ves? Eso sí la caga. Pero él puso Utanihur, él puso Utanihur. Exacto, Vicious, exacto, tienes que poner el bailecito. Tienes que poner el bailecito, hermano, el Rat Jam. No, 40 pots. 40 pots. ¿Qué me está pasando en la voz? Estoy desarrollándome. No, 40 pots. Espero que no me encuentre. Espero si me encuentro algún boss que no sea Tirn, weón. Porque me va a matar con tan pocas pots. Marico, es que muchas horas hablando al día. Me tiene la garganta muy jodida, chicos. Estar con ustedes, siempre que salgo de estar con ustedes, hermano, termino con la garganta mal. Vamos para la shit, hermano. Y no hay ni verga. Voy apurado a la mierda el baile. Eso es verdad. Si es apurado, puede ser, puede ser. Por cierto, más pagodas aquí. Se encuentran en todos lados, pero. Más pagodas aquí. Tienen como que mucha pagoda, weón, esta verga. Hay demasiados pelos en la garganta. Coño, hermano. Entonces voy a hacer. Voy para Turquía, que me los quiten de ahí y me los pongan en la cabeza. Yo no tengo pelos en la cabeza. ¿Cómo voy a tener pelos en la lengua o en la garganta, pa? Imagínate, el colmo. El puto colmo, hermano. Sí, debería. Esto está fácil en verdad de terminar. Deepling Warrior, Deepling War. Está fino, ¿no? En mi servidor. Es que lo quiero domar. Está todo el puto día ahí. Tipo, deja el char ahí. Loguéate cada 15 minutos y busca. Y de aquí a 2, 3 semanas lo tienes. Es una mierda. Sé que es una mierda lo que te estoy diciendo, pero es que es la única manera consistente. Hijo de puta, ya hay alguien chequeando, hermano. Hijo de su puta madre, ya hay alguien chequeando, hermano. Hijo de su recontraverga, puta madre, bro. De su 430-70, puta madre, bro. Es mi voz, ¿ah? Sal de ahí, cara. Ese voz es mío, ¿ah? No te da la verga. No, no hay ni shit. Yo sí pensé que el comentario de Mirius Pelon del foro eras tú. No, vale, tú eres loco. Ni de mierda, hermano. No, de hecho le puse otro. Le puse otro. No sabía que lo había comentado en el foro hasta hace poco. Me lo dijeron en stream. Sí lo entiendo, weón. No sé si estabas cuando hablé de eso, weón, James. Pero es que sí lo entiendo, weón. Es verdad. Te frustra mucho. Yo también estaría frustrado, pues. O sea, tipo, yo creo contenido de esto. Y trato de no dejarme llevar por la frustración. Pero lo entiendo. Yo entiendo a Egal. Es demasiada curiosidad ya y hay veces que sientes como si Zipsoft ha sido oídos sordos completamente a lo que la comunidad quiere o la comunidad le pregunta. Pero hay más allá de eso en la comunidad de Misteriando. O sea, es difícil aprender del lore, pero es que cuando empiezas, ya apenas empiezas, te sientes recompensado al respecto. ¿Me explico? Leer libros no es lo único que tienes que hacer para aprender del lore y es una recompensa en sí mismo aprender del mismo, pues. Entonces, no es que quieras ser ya como el Colorado, por ejemplo, el primer día que empiezas Misteriando. Pero es que si no empiezas, tampoco nunca vas a llegar a un nivel tan alto, pues. Pero Egal tiene razón en lo que dice. Egal tiene toda la razón en lo que dice también. Entonces, lo entiendo, pues. Lo entiendo perfectamente. Vamos a chequear los Rotworms. Puta madre, weón, con la garganta mía.
Dejaste el link. Cuando lo pasó el link, vi el comentario. ¿Sería Mirius? No, loco, no, no, no. No, yo no soy así, loco, no, yo no soy así. Soy malo, pero no tan malo. Mirius, desde que implementaron el bostear y ya no consigo un puto boss. Por dos, bro. Hasta ese matet lo matan casi que a diario, no dejan nada los putos guild de cazaboces. Sí, hay gente súper, súper tryhards, weón. Pero ultra tryhards. La mejor herramienta como cazador de bosses es tener un team, Maverick. Te recomendaría que te unieras a algún team de estos, la verdad. Es la mejor herramienta. La mejor manera de conseguir bosses es ser varios. Si no, es que es complicadísimo, loco. Es complicadísimo, hermano. Entonces, te lo recomiendo, marico. Te lo recomiendo. Creo que sería bueno, pues, si era eso. En Edron pueden seguir algunos, pero no nada importante tampoco. Vamos a chequear Port Hope. Vamos a chequear Port Hope. Vamos a chequear Port Hope, sí. Trata de conseguir voces Nemesis con páginas como las que recomienda Mirius, Guildstats, Exeopan, Tía Voces, que te unan a Discord. Exacto, exacto, exacto. Principalmente eso, que te unas a Discord o canales, ¿ok? Lo realmente difícil es hacerse una imagen con la info. En otros juegos es más explícito, en el sentido de que todo suele ser más visual. Eso es verdad, tía, requiere todavía mucha imaginación, weón. Y es toda la razón, Vicious. Todavía necesitas, o sea, sin imaginación es difícil interpretar muchas cosas, ¿ok? Talgo y Cook, ¿cómo estás? A ver. Un poco más. Tal, ahí está bien. Son 50 bots. Entonces, para Port Hope, voy a chequear. Tienen chance de todos menos el Smuggler. Y creo que no están los Hunting Grounds. Te voy a chequearlo primero, eso, de hecho. Creo que me sale mejor. Chequear si están los Hunting Grounds. O me puede salir el... Pueden salir dos bosses. Los muestro. Puede salir Arston. Y puede salir Uduk. Uduk, Witchmaster. Son los dos que pueden salir, ¿ok? Es una zona que sale en Port Hope, aquí, en esta zona acá. O sea, tengo que ir a chequear si está abierto o disponible aquí en la Isla del Aventurero. Aquí, tal. Se ha abierto un Fury Gate, tal, tal, tal. Ok. Entonces, dice: se ha abierto una Fury Gate. Eso es Fury Gate. Eso es que puede salir Furiosa. Poachers, tal, tal, tal. Sandstorm, Stampede. Nomads, River, Bloodbath, ok. Esto es lo que estamos diciendo de Borgas Essence, está bien. Ice Bridge en Sparground, Aventurero en Spirit Gate de Drama, ok. Esto podríamos hablar de eso también, de hecho. Voy a ir caminando hasta allá. Voy a ir caminando hasta allá y voy a aprovechar de ver si tiene chance el bosque sale al sur de Scarlet. Pero al parecer no lo tiene. No, no tiene chance. El boss de dejarle no tiene chance. Pero voy a aprovechar de mostrar este sitio porque es súper curioso. Puedo mostrar un par de sitios más si quieren. Sitios muy raros en Tibia. Está este sitio. Súper extraño. Súper, súper extraño. Que es tan antiguo como la Serpentine Tower. Como el mismísimo continente de Arama. Que al entrar hay tres portales ahí al norte. Pero no sabemos cómo se puede entrar a este lugar, ¿ok? Hay una pared que lo separa todo. Además de este, un sitio que es relativamente más reciente que mucho de lo que está acá, es por aquí. Esto puede salir en Vengot y puede salir también en aquí en Darama, pues. Este sitio se llama el... ¿cómo se llama? El Gates, el Deberías aprovechar Spirit Gate. Y sugerirles descargar la app de Tibia Observer, que al menos ayuda mucho a ver raids. Claro. Y mini changes. Claro, 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 claro. Tengo un video en mi canal de YouTube al respecto de eso. ¿Qué tal? Tranquilo. Yo tampoco lo sabía. Puso algo en el foro. También puede salir.
puso algo en el foro de Twitch, algo que es completamente cierto, que es muy frustrante, pues, la búsqueda de misterios. Tiene toda la razón. En Ghostlands tienes razón, querida. Entonces, también puede ser en Ghostlands. Este sitio aquí adentro tienes al Gatekeeper. Recordemos que esto salió en conjunto, la Fury Gate y este sitio. Pero aquí no pareciese haber ningún boss. Aquí no pareciese haber ningún boss que buscar o encontrar, ¿ok? Entonces, uno se esperaría que si sacaron la Fury Gate con Furiosa y tal, y esto, uno pudiese encontrar algún boss aquí. Pero es que no lo hay, no hay ninguno. Aquí puras criaturas son deads. Súper extrañas. Hay cosas súper raras también, en realidad, de este sitio. El Gatekeeper tiene unos diálogos rarísimos. Están estos sitios donde puedes subir y no hay nada. O sea, aquí no hay nada. No sale nada aquí. O sea, este sitio se merece su propio artículo gigante de Tibia Secrets. Porque está como tan vacío que te hace pensar que aquí tiene que haber algo. Y está, salió a la misma vez que la Fury Gate. Y están estas lámparas. Estas lámparas, used lamps, aparecen por todos lados. El móvil es un asco. Salen por todos lados las used lamps. Y hay unas que no se pueden mover. Aún está la app de Tibia para móvil. Sí, está la Tibia Observer. Y no, no es un asco. Está bastante bien, la verdad. Está bastante, bastante bien. Te puedes meter por aquí, creo. Sí, te puedes meter por acá. Y quedas como un sitio que es como debajo de la montaña. Pero, o sea, ¿cuál es el motivo de este sitio? ¿Por qué Tibia perdería tiempo haciendo este lugar? ¿Me entiendes? Es tan raro, huevón. Es tan raro. No tiene ni medio sentido este lugar. Hay diferentes niveles, varios niveles de dificultad con diferentes criaturas. ¿Cómo así? ¿A qué te refieres? ¿Podrías darme un ejemplo, pa? Yo no se esperaría que si sale esto y la Fury Gate, aquí salga un boss. ¿Quién sabe? Capaz si hay un boss acá. Capaz si hay un boss aquí. ¿Quién sabe, loco? ¿Tú vas a hacer Exanihurup? Aquí puedes hacer Exanihurup, weón. Aquí también. ¿What? ¿Y ese man? ¡Ey! ¿Y ese man? ¡Epa! Ah, claro, se queda... Perdón, ¿what? ¿Hay la misma cantidad de movibles que inmovibles? ¿Y ese man? ¿En qué nivel está? Ah. Fuck. Creo que no. Creo que no. Yo, what the fuck was that? ¿Qué mierda? ¿Qué mierda fue eso, weón? Ya salen fantasmas, nightmares y specters. Ok, gracias por el dato, papito. No estaba seguro de eso. Muchas gracias, bebé. Entonces, eso es otra cosa más que agregar la curiosidad de este lugar. Entonces, miren, ¿ves? Used lamps. Y hay una que creo que no puedes ni verla. Es movible también. What the fuck, hermano, what the fuck. Es muy raro este sitio. Es demasiado raro este lugar. Demasiado raro. Si le preguntas el nombre al Gatekeeper es aún más divertido. Miren estos SQMs de acá. Se los voy a mostrar más de cerca. Ven estos SQMs acá, ¿no? Están en vacíos. No hay nada, pues. Estos dos SQMs, no hay absolutamente nada. Absolutamente nada.
No sé. Está raro. Había algo raro aquí con estas escaleras. No me acuerdo qué era. Creo que no puedes lanzar cosas de las escaleras. No, no me acuerdo qué era exactamente. Había algo raro con estas escaleras. Me habían mostrado. Pero bueno. O sea, hay muchas cosas extrañas con esta verga. Ahora en estas... De cualquier forma, es muy raro este sitio. Si le preguntas al Gatekeeper High, le preguntas su nombre, pregúntele su puto nombre. Mi nombre es impronunciable en tu lenguaje. Comenzamos la pronunciación. Esta es la pronunciación del nombre del man. Pídenle nombre y le dicen impronunciable. Dice, la lo más cercano que ustedes pudiesen llegar es... Dice un poco de mierdas rarísimas, weón. O sea, ¿qué carajo? Está quieto en un piso abajo, sí, sí, sí. Manda las fotos, si no, usted es el que tiene las tres Warlord Swords. No, tomate ni de mierda. No, no, no. Manda fotos del... Ya. Ah, es vasco. Ay, hermano, el man es chileno, bo... El man es chileno, po. El gatekeeper culiado de Iquique, po. De Iquique, el pinche culiado. El man se llama... Pinche culiado, el gatekeeper, weón. De toda la vida, bro. Súper raro ese sitio. Aguante, Iquique, lo máximo, weón. Está buenísimo ese mode, hermano. Pepo Chile, está buenísimo. Hay otro aún mejor. Hay un sitio aún mejor que ese. Mother of Ancient Scarab Player. Es quiqueño el culiado, po, weón. El culo no cacho ni una wea lo que dijo. Marico, ¿cómo amo a los iquiqueños, weón? ¿Es iquiqueño o iquiquense? Creo que es iquiquense, ¿verdad? Epa, ese tenía cuatro. Pregúntale y checa si dice weón cliao y otro y otro y otro. Y otro y otro y otro. Vamos para abajo. Y para abajo otra vez. Una piedra. What the fuck? ¿Ven lo que se selecciona, no? ¿Qué mierda? También acá. ¿Crees que se descifre algún día el lenguaje chileno poclo cara radiante con ojos sonrientes? No. Primero se descifra el 469. Miren esta mierda. Miren. Cuando pongo el mouse encima y le doy el look, viene lo que se le selecciona, ¿lo ven? Eso que está titilando, ¿lo ven? Cuando le doy look, dice, es una piedra. ¿Qué mierda es eso, weón? ¿Qué mierda? What the fuck? Es rarísimo esto. ¿Qué mierda? Usa pick. Nada. Una piedra da... Obviamente... Pero, ¿qué es esa mierda que está como en el medio de la pared, weón? Es raro. Es raro. Estaba muy... No sé, weón. Nunca había visto ese sprite. La verdad. Brosfield. Sí, podemos ir ahorita a hacer Brosfield. Ya le vamos a ir a hacer Brosfield a ver qué tal. Era una cara. Oh, su verga. De la verga. Dice, oh madre de los escarabajos, muéstrame tus secretos, te ofrezco mi sangre y huesos, mi piel y alma a ti. Tengo un festín con mi corazón, bebe de mi calavera y divulga tus secretos y tus misterios más oscuros a mí. Entonces, ¿qué es esto, no? ¿Quién es la madre de los escarabajos?
Estamos hablando de Morgatla, ¿ok? Morgatla se supone que es quien le enseña oscuros secretos a mi pana, a mi pana Arcotep. ¿Existirán los archivos Morgatla? Utebo Res Ina Morgatla. No existe. No existe. O sea, es muy raro, weón. O sea, ese altar puede ser o bien algo que le dé algo de lore a este sitio, ¿ok? Algo que como que muestre el origen de este lugar. ¿Por qué existe una cueva tan grande de Ancient Scarabs? Puede ser porque de repente algún enfermo estaba tratando de... Alguien está tratando como que de agarrar y reclutar a todos los escarabajos de Morgatla. O puede ser, no sé, weón. Pueden ser muchas cosas en realidad. No lo sé. ¿Cómo estás, Denzler? ¿Cómo estás, papito? Pues hoy estuvimos hablando un poco de lo que es ¿cómo se llama? El evento de mierda este. Ah, ahora no encuentro ni siquiera dónde estaba la piedra. No sé dónde estaba la piedra, ¿no? ¿Usted se acuerda? Estuvimos hablando de la vaina de Borga, papi. Me disculpas, loco. Con la cabeza en otro lado, estoy súper cansado. El Tentacle Pieces de Borga, ¿ok? El de Borga's Essence. Esto de Borga's Essence, básicamente lo que es una manera de ganar 500 puntos de voz con los tentáculos de Borga. Entonces, al inicio del stream les mostré porque cómo Morgatla hacer esto. ¿Morgatla spawné, okay, en las Warzones? No es Morgatla, es un spawn de Morgatla. Es básicamente una... uno de los Scarabs más antiguos, uno de los Ancient Scarabs más antiguos, ¿ok? Spawnea las Warzones porque se quedó ahí atrapado. Es un escarabajo súper antiguo que se unió a Morgatla hace mucho, 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 mucho tiempo. Se quedó ahí atrapado, básicamente. La única explicación que le puedo dar, la verdad. Pero el lore de Ancient Spawn of Morgatla no está relacionado con el de las Warzones. Hablando de Morgatla, ¿qué champú usas? Ninguno, obviamente. La verdad, ninguno. El piso de arriba. Ok, bueno, ahí tal. Después lo chequeamos bien. Pero no creo que haya nada. No creo que haya nada con Brosfield. La verdad. No es casualidad que ese sea el único runo de spawn en Necromancer. No, no es casualidad. Tú mismo lo has dicho. Seamos para las nenas. No, es que, o sea, tipo, la barba con jabón líquido, pues, de jabón de ducha. Y... Viste que usaba era jabón para todo el cuerpo. Claro, jabón para todo el cuerpo, loco. Un calvo para que quiere champú, ¿me explico? Un calvo para que quiere champú. No tiene nada que ver con el boss final de las Warzones. ¿Sí? Claro, sí tiene que ver con el Ancient Spawn of Morgatla. Pero el lore de los gnomos no está relacionado con el lore de Morgatla. Lo único es que, claro, como los gnomos pican y pican y pican y pican y pican lo más profundo que puedan, desentierran secretos antiguos. Ahí, status. Ok. Entonces, básicamente... eso, hermano, pues que desentierran... peligros antiguos, pues. Los gnomos no se cansan. Desenterraron a Brainstealer, desenterraron a las 6 criaturas que están siendo controladas por Brainstealer, que son los bosses de la Warzone de la 1 a la 6. Desenterraron mucha mierda, weón, y no se cansan. Siguen desenterrando pura mierda. Siguen desenterrando pura mierda. Y desenterraron Nomprona como si fuese poco. El Primal Menace en manos incorrectas hubiese sido terrible. Terrible hubiese sido. Y los calaveras de la forja, saben que la forja es una calavera. Es una calavera de una criatura antigua, muy probablemente de uno de los primeros demonios creados por invocados, mejor dicho, por Sathroth. Entonces, pues no lo sé, weón. No lo sé. Es mala idea lo que hacen los gnomos, la verdad. Pero al final siempre venimos nosotros como pendejos a salvarles el culo. También es otra, ¿no? No, los culiados deben de wear a sí mismo, hermano. A sí mismo, tú lo has dicho, bro.
Sí, me gustó. Cuéntame quién desenterró todo eso y por qué. Los gnomos. Los gnomos. Entonces, los gnomos encontraron que los cristales tienen poder, ¿ok? No son los únicos en encontrar esto. Los Yalahari, de hecho, si te fijas en la quest de Shadows. Vaya, Shadows of Yalahar, no. Bueno, sí, Shadows of Yalahar también. Pero si te fijas en otras quests, como la de In Secret. Vaya, In Service of Yalahar. Muchas veces te dicen que necesitas buscar los cristales de guerra, que no sé qué, invoca, poner los cristales en tal lado, porque los cristales son lo que le dan poder a las cosas. Por eso, si tú ves, los War Golems tienen cristales incrustados. Eso es lo que les da poder a ellos, los cristales. Básicamente como... Sí, bueno, como los que están adictos a la metanfetamina, pues. Entonces, al ser los cristales una fuente de poder, los gnomos también... Oye, ¿crees que la Banshee de Thais es una quest sin terminar? Puede ser. ¿Tiene alguna relación de Hakundaf? ¿Cuál es el lore de la Banshee de Thais? ¿Por qué pregunto tantas pendejadas? No, no es una pendejada. No considero que sea una pendejada. Super Templar. Pero... Eso, hermano, pues que... Lo que te trato de decir, hermano, es que no son los únicos en descubrir esto. Los gnomos, de que los cristales dan poder. También lo sabían los Astral Shapers. También lo sabían los gnomos. También lo sabían los Yalahari. Lo sabían muchas otras especies a lo largo del tiempo. Y los humanos como que empezaron a descubrirlo cuando se creó Downport, ¿ok? Entre otras criaturas, pues. Pero sí. Con respecto a la Banshee del Desert Quest. La Banshee puede ser, tanto la de Desert Quest como la de Thais, pueden ser experimentos fallidos. ¿Cuál es la diferencia entre los gnomos y los dwarves? Ya te digo, pueden ser experimentos fallidos de los que estaban haciendo experimentos en la Serpentine Tower. La diferencia entre los gnomos y los dwarves, principalmente los gnomos están locos, ¿ok? No te estoy jodiendo, están locos y no se saben comunicar muy bien. Mientras que son criaturas semi-mágicas. No son como los Fey, ¿okay? Como las criaturas, las hadas. Pero sí son más o menos mágicos. Y además de esto, los gnomos tienen como que unos planes que no le cuentan nunca a nadie. Ellos nunca se comunican de sus planes con nadie. Además de que obviamente tienen unos pies muy grandes, toman mucho orgullo en sus pies, más que en sus barbas, y puedes encontrarte gnomos que no tengan barba, mientras que los enanos todos toman orgullo en sus barbas. Los enanos son hijos de Durin, mientras que los gnomos en realidad provienen es de la madre tierra, le adoran es a la madre tierra más que a nadie, pues. Entonces, los enanos y los gnomos solo se llevan bien cuando hay un negocio de por medio. De resto, más nada. Tú eres un gnomo, yo soy más un enano, pa. Yo soy más un enano. Tuvo mucho orgullo en mi barba, pa. Ancient Helmet. Y el ojo tiene dos. De Morgatla, pero el más grande. Ahí el ojo a tu libre imaginación. A ver, sin doble sentido. Puede venir. No, sí te entiendo, pa. Sí te entiendo. Maestro decía que no hay preguntas pendejas, sino pendejos que preguntan. No. Estás loco, weón. No pienso eso, pa. Me gusta, esas preguntas son interesantes, weón. Bien chimbo sería que no me hicieran ninguna pregunta. Y que, Mirio, sí. Sí, Mirio, sigue misteriando, pa. Sigue misteriando. Sí, Mirio, sí. Como que marico. No. Marico, qué tryhardeo, men. ¿No se han dado cuenta que todos los bosses que hemos chequeado hoy, sin excepción, siempre hay gente, weón? Siempre hay gente chequeándolos, hermano. Siempre. La chucha, la wea, la todo, bro. Tienes barba y eres barrigón. Pareces un enano forjador, pa. Tienes razón, hermano. Tienes toda la razón. Con nadie te refieres... Con nadie, otras razas o nadie, ni siquiera los gnomos. No recuerdo exactamente qué fue lo que dije con respecto a nadie. ¿Puedes repetir, Sky Trooper? Sí, Miro, sigue misteriando. Bueno, verte un abrazo de esa, aprecia mil. Salanot, ¿cómo estás, guapo? ¿Cómo te encuentras, papi? Ayer estuve hablando de ti. Las piedras de City of Gold, creo que encontré solo dos. ¿Se hay más de dos? Hay tres. Ahorita las chequeamos si quieres. ¿Cómo estás, Salanot? ¿Te llegó el micro?
¿Cómo estás, papi? Ayer estaba hablando de ti. Justamente estaba hablando de tu voz hermosa y preciosa. Buscando bases, sigan viendo. No encontramos a Buzz, sigan viendo. Respondiendo preguntas, sigan viendo. Pero lo más importante, sigan viendo. Mano, buenísimo ese... La alerta de suscriptores de Turco. Es increíble, weón. Increíble. La verdad. Un rapeo genial. Me llevo el micro, pero no tengo la base, claro, entiendo. Hermano, ¿te imaginas que nos encontremos esta shit? No, no, ni de mierda, ¿no? Ni por su puta madre, ¿no? Ah. Ni por su puta madre, hermano. Me cago en Cristo. Me llega el sábado, la tuvieron en aduana, ya que viene de UK. Puta madre, puta, qué rico, ¿eh? ¿A cuándo me he quedado? Ese spot me suena. ¿Cómo que ese spot te suena? ¿A qué te refieres, papito? Demodras es Némesis, no. Los bosses que tú puedes acceder a ellos a través de Task no son Némesis. Entonces ni Demodras, ni los de los piratas, ni tampoco Necrofarus, hermano. Necrofarus es increíble, weón. Qué cagada que a Necrofarus lo jodieron tanto, porque el ítem que daba, la Soulstone, lo volvieron mierda. Primero con el boss del Norte Thais. Puta, qué rico, eh. Primero con el boss del Norte Thais lo volvieron mierda. Después lo volvieron aún más mierda con la Perch Queen del culo esta de la mierda. La detesto, la Perch Queen. Ya te diré, dale, papito. Te quiero mucho, pa. Te quiero mucho, hermano. ¿Cómo has estado estos días, hermano? Papito, ¿tienes un momentito que puedas entrarte al TeamSpeak conmigo? Si eres tan amable. Sí, claro, vente, vente para el TeamSpeak. Vente para el TeamSpeak un momento. Dame un momento, dale, papito. Sin pedo, sin pedo. A ver. Error. Pipa. Entonces, la primera de las piedras verdes queda aquí a la derecha. Estas son cosas interesantes de los Ix, ok, muestran la historia de ellos. Creo que esto les va a gustar mucho, porque esto predice parte de lo que viene después con el lore, ¿ok? Les va a gustar. Ahí. Tenemos que leer, es el piso. El piso es lo que tenemos que leer. Muévete, bro. Tal. Aquí. Ok, entonces. Vamos a darle look. Voy a copiar esto. Un momento. Entonces. Momentiño. Hey, ¿qué tal, Anso? ¿Cómo estás? Ya vamos para allá. Ok, quítate de aquí, brother. Creo que el otro queda a la izquierda, bro. Creo que a la izquierda. No es posible que tu stream salgan 10 anuncios y en otros no me sale uno. Es que depende, weón. O sea, tipo, si el otro stream es afiliado, no afiliado, si lo tiene monetizado, de dónde es también. Por ejemplo, te voy a poner el ejemplo, ¿no? A mí los que me manejan la cantidad de anuncios que tengo que tener en el stream no son los mismos de Latinoamérica. Los streams que vienen de Latinoamérica les ponen mucha más flexibilidad. Pero los streams aquí de Holanda, como saben que monetiza mucho más la publicidad en Holanda, me ponen mucho más, tipo, se ponen muchísimo más estrictos, ¿ok? Es como las cosas del, ¿cómo se llama? Del partner. Son mucho más estrictos conmigo para ser partner precisamente por eso, pues. Entonces, pues, nada, weón. O sea, tipo, hay muchos factores que
¿Qué tal? Hay muchos factores, papi. No es que yo quiera. La otra vez le bajé a los anuncios para que salieran 20% menos anuncios. Y aún así pusieron anuncios y no me pagaron un céntimo. Es una puta mierda. Creo que Eleazar podrá confirmar que si no te ponen anuncios, igual te cobran y te joden. Dale, Eleazar, un besito, papito. Sabes que te quiero mucho, pa. Fuerte abrazo, brother. Fuerte abrazo, bro. Aquí a la izquierda. Sí, sí, sí. Exacto. Ahora les quiero mostrar algo. Ya va. Hijo de puta, huevón. Hijo de su recontra puta madre, hermano. Puto X de la verga. Puto X, huevón. No me sale ningún anuncio. Tú puedes tener Adblock. Si quieren ver mi stream con Adblock, no tengo peo también, ojo. No molesta en lo más mínimo. Yo también lo haría. Lo digo claro. Piensen esto, ¿no? Perchando que estamos acá. Salando, papito, ¿estás ahí? ¿Estás ahí, baby? Estás en el muriendo, Rosito. No te cuesta madrearlo, sí, es cierto. Hola, ¿me escuchas? ¿Se me escucha a mí o no? Ve lo que les digo, tiene una voz hermosa, weón. Tiene una voz preciosa. ¿Me podrías hacer un favor? ¿Podrías decir con una voz como profunda pero emocionada lo siguiente? Voy a escribírtelo en el chat. ¿En el chat o en el TS? En el chat de aquí, el TS, pues. Mira. A ver. Y así fue como Mirius resolvió la Serpentine Tower. Ya vengo, pa. Tengo que ir a buscar unos calzoncillos nuevos, pa. Espérate. Ya vengo. Hermano. Entonces, el plan que tenemos es hacer narraciones de lore contigo. Genial. Salado es una persona, por cierto, muy culta, muy bella. También es una persona con un corazón hermoso. Me vas a sacar los colores. Y es un amigo mío de corazón. Es un amigo que me ha traído la vida muy bonito. Entonces, la idea es, inicialmente yo había pensado hacer otro canal con narraciones y tal. ¿Qué creo yo? Cuadraría hacerlo para el canal principal. ¿Sí o qué? Uba. Cuadraría hacerlo para el canal principal. Empezaríamos ojalá con el Génesis y tal. Y tal. Entonces. Sí, sí, sí. O sea, yo había pensado también, tipo, que okay, puedo poner a Salanot a hacer algunas voces, tipo. Y entonces Satroth dijo, me chupa la pinga. Y yo, como, verga. Pero creo que es que una voz muy bonita. Y la mía es muy fea, weón. Y además que de repente se me salen así los gallos. Cuadraría más que leyeras todo, weón. Y yo te consigo los textos guapos, te los pongo bien traducidos, tal, hago la edición, la tal, le pongo la parte visual y tal. Y nos caemos a besos, pues, al final. ¿Lo que digo? Y después, sí, lo publicamos. Genial, genial, genial. Está bien, ¿no? Está fino. Sí, 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 sí. Genial, genial. Por cierto. Me encanta la idea. Comparto con ustedes, chat. Con esa voz. No, que me enamoró. Claro, ¿verdad? Mire, les comparto, chat, mi TeamSpeak, ¿no? Les voy a mostrar mi avatar, hermano. O sea, estoy aquí, ¿no? No TS. Si me selecciono a mí mismo, se ve mi avatar, que es como la imagen de perfil que tú tienes, hermano. ¿Qué tal? ¿Les gusta o qué? Diego, no veo nada. Que diga baby, por ti sería Batman. Mira, mira. Podrías decir, baby, por ti me vuelvo Galten. Baby, por ti me vuelvo Galten. Mano. Oh. Bueno, gracias, papito. Estamos hablando entonces. Claro, voy a. Listo. Voy a seguir con el live, ¿viste? Un besito, papi. Claro, claro. Genial. Un besito. Un besito. Mua. Disconnected. A que sí cuadra, ¿no? O sea, Salad es, mano, es perfecto para ello. Y para otras cosas.
Que lo diga si tiene muchos huevos. Que lo diga. Tate, aquí, tate, güey. Puta madre, los putos Higgs, hermano. Más atravesados que la verga, hermano. A ver. Quiero buscar el otro, bro. El... Son tres, creo. Está hacia la derecha. Creo que había otro aquí mismo, weón. Pero ahora no lo encuentro. A ver, más acá al norte. ¿Entonces les gusta la idea o qué? Sí les gusta la idea. Es mejor que Constantino Romero. Que es lo que te digo, weón. Y además se compró un micro bellísimo, pero bellísimo. Justo para eso. Por allá. Ixupan Altar. Escuchen Ixupan Altar. Ok. Se va a volar ya. Bajar acá. ¿Sabían que si ustedes no tienen más espacio? Esto me lo dijo uno de ustedes, por cierto. Si no tienen más espacio en la backpack, ustedes pueden forzar a que esos baúles les den una recompensa en específico. Por ejemplo, si son estaqueables, ¿no? Tienes la backpack que nada más le queda, no tiene más SQM donde pueda entrar. Pero tienes una bar of gold o unos gold ingots en la backpack. Solamente te va a dar gold ingots o bar of gold de repente, dependiendo del espacio que tú tengas. Tienes la backpack completamente llena, no puede entrarle más nada. Y es los únicos stackables que tienes son esos. Lo puedes forzar, o sea, eso está brutal. Lo podemos probar un día si quieren. De repente el sábado, bueno, mañana toca el especial de 469. ¡Epa! ¡Loco sin buscarlo, ¿no? Mira, el Ixaucar y tal. ¡Qué bueno, loco! Me salió de esto. ¡Qué buena! De esa manera pueden obtener muchos Bar of Gold, por ejemplo. Es una excelente manera de obtener muchos Bar of Gold. Porque aquí en Ixupan pueden salir esos 5 slivers. ¡Qué guapo, huevón! Tienes los huecos de Bourbon Rings. Eso. O tienes una backpack secundaria y te tiras tu backpack principal. Y te llena, esa backpack la tienes llena de mierda. Y listo. Por ejemplo, ¿eso funcionará con ti? Mira, no lo creo. La verdad es que no lo creo. Podríamos probarlo, en verdad. Pero con los ítems, es que no sé, weón. No lo sé. ¿Dónde estarán las otras? ¿Dónde estarán las otras paredes, weón? Me da de que es el que las tenía marcadas. Pero... aquí está la otra pared, ok. Ok. Le doy look. ¿Cuándo vuelve el podcast tibiano? Cuando Meadek vuelva o cuando Walder tenga cámara y un internet aceptable. Porque de momento Walder tiene una cagada de internet. Creo que tiene ya cámara, pero tiene una cagada de internet. Entonces hay que esperar a que tenga un internet aceptable. Los cofres de Timira antes de llegar al boss. Los cofres de Timira. Sí. Yo sé cuáles. Estos son los que me refiero. Y Gold Nuggets. La misma manera de farmear Gold Nuggets, si les interesa, pero no valen mucho estos tampoco. A ver. Ya bajé. Qué raro. Okay, aquí me morí una vez, ¿ok? Así que voy a tratar de no morirme. ¿Ok? Para ver si de repente aquí hay otra pared de estas, ¿no? Llegué tarde. ¿Ya hablaste del conteído que está por venir? Sí, vamos a... De hecho, vamos a hablar de eso. Todavía estoy buscando la última pared de cristal que me falta por encontrar. Y cuando la tenga ya leemos todo lo que dice, ¿ok? Y quítese de aquí, güey. Quítese. A ver, voy a encontrar otra pared de cristal, pero no sé muy bien dónde está. Pero debería ser una por piso, creo. Vamos a ver.
Puede ser también acá. Puede ser también acá de repente, ¿no? Esta zona que es como toda tipo estilo. Porque aquí había una Xanihorup también. Qué rica no. Cola. Puta, qué rico, ¿eh? Puta, qué rico, ¿eh? Sí es, hermano, sí es. Puede ser acá, de repente. A ver. Aquí está este tesoro. Aquí está algo muy curioso. Más al norte. Está este basin. Lo encontramos varios el otro día. Si le das look, you see an empty basin, espacio punto. Espacio punto. Yo ya puse el reporte de eso en la página y nada. Aquí está la otra pared. Look. Ay, loco. Me cago en mi vieja, hermano. Necesito un lugar tranquilo para poder guardar eso. Okay. ¿Pendejo yo o qué? Okay. Ok. Listo. Para tal y podemos hacer Xanis Group y ya por aquí nos podemos ir. Esas son todas las paredes de cristal que hay. Profe, hidrátese, necesito agua, weón. No tengo cerca. ¿Qué tal el pío Keki? Las gems moradas grandes. Sí, pudiese ser, weón. Porque creo que son las que más valen la pena, ¿no? Pudiésemos intentarlo si quieren. Pudiésemos intentarlo, en verdad. Tienes una de estas gemas guardadas, Gabo. Y vamos a hacer Timira de repente y probamos. Se vienen las Falcon Legs, sí, es verdad. ¿No has intentado comprar el mini gasparroncito que venden en Amazon? ¿No has intentado comprar el mini garrafoncito que venden en Amazon? No estoy seguro, pa. ¿Podrías darme una idea? El Hakka. Me gusta cómo lo pronuncia el bot, hermano. No, hermano. El man se borró toda su mierda y se fue pa' la verga. Valió verga. Valió madres, güey. Valió madres, hermano. Entonces vamos a ver si conseguimos algo más acá. Yes, estoy cazando. Mi chance de que termine sin pedo, papi. Sin pedo, sin pedo. Un garrafón para el agua. Creo que es de 2.5. No estoy seguro, pa. En Amazon. Que venden en Amazon. Ah. En Amazon.com, güey. Ya. No se resuelta una quest. Si Psfot no pueda hacer cierto contenido o avanzar en el lore. Es posible. Técnicamente es posible. Pero no creo que... Creo que las cosas que son esenciales, tipo, las apuntan muy obvio, ¿ok? Amazon Camp. Sí, pensé que era Amazon Camp, te lo juro. Te lo juro que era, pensé que era Amazon Camp. Ok, entonces. Dice lo siguiente, ¿no? Escuchen. Esas son las tres piedras. Cada una de estas piedras dice lo siguiente, de arriba para abajo. Escuchemos. ¿Ves un letrero? Encadenado y en Alemania. Afuera de las oficinas de Chipsoft. Chipsoft. ¿Cómo lo dice? ¿Cómo lo dice Chipsoft? Chipsoft. Mano, Chipsoft, huevón. ¿Cómo es posible? Chipsoft. 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 Ok, escúchame bien, ¿eh? Voy a, subiste con VR de Simple 4, seguido con una inteligencia artificial. Ve mi último video de YouTube, Sarnoso, te quiero mucho, papito. Creo que lo dices troleando, ¿eh? Conociéndote. Voy a mutear el text to speech por un momento, ¿ok? Y miren, esto es lo que dicen los letreros de Ixupan, ¿ok? Al tocar,
el mural. O sea, ves un letrero de esmeralda. Al tocar el mural, una visión comenzó a formarse en tu mente. Después de la niebla, su número disminuyó. Linajes completos desaparecieron. Familias separadas. Desapariciones de guerreros, trabajadores, recolectores. Todo por igual. Sin embargo, se mantuvieron firmes. Rebelión contra el destino mismo. Cuando llegó, estaban paralizados e indignos. Vidas de preparativos inútiles, los fines de la civilización. Fueron desenmascarados y juzgados y diezmados. Kopaken ha visto sus débiles intentos de eludir su poder. ¿Ves un letrero de esmeralda en el piso de abajo? Al tocar el mural, una visión comienza a formarse en tu mente. Ik-Kal, conocido como Ik-Supan, su asilo y refugio para los Ix de los territorios inferiores, se convirtió en su trampa. La vergüenza por sus pecados cae como sangre de las paredes y techos. Sacrificios en su nombre, como medio de supervivencia. Sus lágrimas y el miedo y toda la rabia crea una sensación abrumadora. No hay escapatoria. Intentaron parar, y algunos de ellos lo hicieron, adorando a las deidades de la vida e idolatrando a Tuk. Sin embargo, otros permanecieron intactos, adorando y reverenciando a Kopaken y a Tiakl, el dios del rayo, la ira y la guerra. Sus corazones negros, apretados, y sus manos rojas, profanando los restos de su legado. En el último piso, ves una tierra esmeralda. Al tocar el mural, una visión comienza a formarse en tu mente. El curso. Demasiados hilos del destino interrumpidos prematuramente. La oscuridad de Ik-Kal devora sus almas. Hombre y bestias, atrapados en los pasillos dorados, deambulando por pasajes y pasillos vacíos durante todas las vidas que una vez terminaron para siempre. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Okay? Ik-Supan es nada más la parte de arriba del complejo de la civilización de los Ix. Por un momento, todos los Ix adoraban a Tuk. Tuk es un dios de la vida. Es un dios que se supone que da vida a criaturas no muertas. Mientras que Kopaken y Tiakl son dioses del rayo, de la ira y de la guerra. Son dioses que representan la muerte, básicamente. Los que todavía adoraban a Tuk fueron a la parte de más arriba del complejo de los Ix y se encerraron en esa zona, donde Ahau pasaría a ser su líder y llamarían a esa entrada que inicialmente era para todo el complejo de los Ix, pero sería nada más que solamente la entrada a la ciudad dorada. La realidad es que no hay casi nada de oro en esa zona, si está casi todo en ruinas, sería nada más que el último refugio donde podrían quedarse, porque quedarían ahí atrapados con otras bestias, como los monos maldecidos. Se quedarían en ese lugar para el resto del tiempo, para siempre en realidad, porque sus vidas fueron extendidas al convertirse básicamente en no muertos. Mientras que los de abajo, mucho más poderosos, seguirían haciendo desastres, ¿ok? Continuarían haciendo desastres por mucho más tiempo. Y a pesar de que todavía no sabemos si nos vamos a enfrentar a Kopaken y a Tikatl, eventualmente tendremos que hacerlo. Porque son una amenaza para las personas de la superficie. Al igual que por esa misma razón metimos nuestra nariz en la principal entrada de los Ix, tendremos que ir más profundo si queremos llegar al fondo del asunto. Y más profundo se encuentran estas criaturas. ¿Cuál va a ser la entrada a este lugar? Pues es claro y obvio. La entrada ya está hecha, sin embargo, todavía no se sabe cómo llegar a ese sitio. Sabemos que Lionet le encanta hacer figuras en el mapa para representar las entradas a zonas más profundas, ¿ok? Esto lo hemos visto en el pasado.
Si vemos, por ejemplo, Bownack, uno de los lugares favoritos de Nightmare, la entrada a una zona más profunda es un dibujo de un león. Lo mismo pasa en Falcons. La entrada al boss final es el dibujo de un halcón. Mientras que en Ixupan la entrada será pues el las líneas de Nazca que él había creado en este sitio. Lo que pasa es que no sé en realidad en el mapa donde queda Ixupan. No les voy a mentir, no estoy muy seguro dónde Chota lo pusieron. Pero si ustedes ven el mapa de Ixupan, se van a dar cuenta que tiene unas líneas de Nazca, pues, ahí hechas. Y esa va a ser la entrada al complejo inferior. Entonces, no tengo ni puta idea dónde está ubicado. Si alguien me puede echar una mano con eso para saber dónde está, les puedo mostrar cuáles son las líneas de Nazca que ellos habían publicado en Facebook. Esa es la única razón por la que nosotros sabemos ese sitio y está mapeado por eso mismo, porque ellos lo pusieron en una publicación de Facebook. Pero es raro, weón, es curioso que ellos hagan estas cosas porque, o sea, como que extienden mucho el lore de cosas que pudiesen ser sencillas cuando todavía no han completado muchas cosas. Aquí está, Ixupan. Entonces, en el piso de arriba está esto. O sea, técnicamente tú vas a poder venir más para el norte y por aquí bajar, ¿ok? Entonces, esta va a ser la entrada a la zona inferior de los Ix, donde nos vamos a poder encontrar con Ix mucho más poderosos que van a adorar a otros dioses, como Copacon y Tilakl. No sé si es que se llama la verga esta. Pero son los dioses de la ira, el trueno y la guerra. O sea, es bien pinche interesante, hermano. Bien pinche interesante. Pero mucho, mucho, mucho. ¿Qué tal, Emolio? Bienvenido al canal, hermano. Estamos hablando un poco del futuro del lore. Okay, ya hemos visto varias cosas que van a suceder en el lore de Divya. Va a suceder, por ejemplo, que Isbasra, la persona que nos pide ayuda al inicio de la quest de Ingol, esta persona que nos pide ayuda acá, va a convertirse en un boss que va a estar presente en Oramond, ¿ok? Va a estar buscando el grial de sangre. Va a pasar también que Tiquanda va a tener Were Creatures, va a ser una Were Panther, Were Tiger y Were Crocodiles. Y ahora también sabemos que Ixupan, que está localizado por acá, Ixupan, a partir de esta zona, vamos a poder bajar un poco más al norte. Va a haber unas escaleras para bajar y podremos acceder a los niveles inferiores de los Ix, donde nos encontraremos con Ix mucho más poderosos. Ese es el futuro del lore actualmente. También sabemos cosas como que, por ejemplo, Bownack todavía no está completada. Eso estamos seguros de eso. Bownack todavía no está completado. Eso lo confirmó Lionet en el foro del test server cuando salió Iselda. No solamente esto tampoco, sino que también las criaturas que forman parte de Kilmaresh, todavía tenemos que enfrentarnos en la Kilmaresh Quest a los principales enemigos de la ciudad de Isabi, ¿ok? Estos enemigos, también nosotros sabemos de esto desde que salió Lady Tenebris. Lady Tenebris es una amante de la Esfinge Negra, ¿ok? La Black Sphinx, ¿ok? Y son una orden también que está en contra del reinado de la ciudad de Isabi, ¿ok? Por parte de las criaturas de Suon. Ellos adoran más a Ugrit y a Fafnir. Se piense, si vamos hasta Thais y vamos al portal, ya lo van a ver. De hecho, no, ni siquiera vamos primero a Isabi. Vamos primero a Isabi para que lo vean. Vamos a Venor, yes, ahí. Y Savi, yes. Y mientras tanto vamos a poner un poco de musiquita para también calmar un poco los potencial shit, ¿no? ¿Sabe algo de Rascacún? Sí, Rascacún también tiene sus cosas de misterio, weón. Pero es una isla que probablemente estaba habitada antes por Shironfal y que después fue habitada por los Rascujans, porque estos no construyen, estos no saben construir. Y está. Entonces hay un libro muy especial acá, es único. Es el único que tiene ese sprite. Es este libro. Este libro es el único con este sprite. Y fíjense la vaina. Vamos a llevárnoslo un momento. Tengo mucha mierda en la backpack. Muchísima mierda. Ok. Vamos a llevarnos esta vaina un momento.
Y van a ver una cosa aquí curiosa. Dice, los miembros conocidos, esto estamos hablando, por supuesto, del círculo de la Esfinge Negra, ¿ok? Está Lady Tenebris, Lady Ucuora, Edward, el de corazón frío, Maeve, la serpiente oscura, Mistral Beautiful y Master Eliphas, ¿ok? Lady Ucuora es la más fuerte de todas. Lady Ucuora es la más poderosa de todas. Pero es mentira, Lady Tenebris no está en contra de ninguno de estos, a pesar de que dice, supuestamente está en contra del círculo. Esto es falso, supuestamente nada. Vamos a Thais ahora. Rascacuns se vuelven Rascacuns. No, nada que ver. Esas son sus propias criaturas. Ellos no son hombres, nada. Ellos son Rascujans y ya, son mapaches inteligentísimos y ya. ¿Ok? Son como Rocket, básicamente. Entonces, vamos para acá, para el norte. Nos metemos en el portal de Lady Tenebris. Y por cierto, o sea, tipo desde que se hizo Lady Tenebris, ya estaba planeado Isabi. Estamos hablando que fueron como 4 o 5 años de diferencia entre una cosa y otra. Creo, quizás más, no estoy seguro. Los Rascacún se pueden rascar el culo, coño. Con esas garras no lo sepa. Con esas garras lo dudo, ¿no? Piense la vaina. Aquí ven un libro. Bueno, X. Aquí hay una carta con respecto a Lady Ucuora de la Black Sphinx, que habla del círculo de la Black Sphinx, no sé qué, tal. Aquí ves el códex del círculo de la Esfinge Negra. Ok, perfecto. Aquí más al norte, ya se tenía planificado que estos van a ser voces en el juego. Todos los que están aquí van a ser voces en el juego, todos estos. Master Eliphas, Mistral the Beautiful, Maeve de Dark Serpent, Edward de Cold Hearted, y la más, tipo el boss final va a ser Lady Ucuora. Van a ser 4 mini voces y el boss final Lady Ucuora. Y tú los ves acá. Ves Edward de Cold Hearted. Ves Maeve de Dark Serpent. Mistral de Beautiful. Y la principal es Master. Bueno, perdón. Aquí. Master Eliphas. Eliphas. Tal. Entonces son como que todos los que están, excepto Lady Ucuora. Es la única que no tiene una estatua aquí, pues. Pero sin embargo, tiene como que varias cartas ahí. Lady Ucuora. Que le hice. Lady Tenebris. Entonces, va a ser. Utebo Regina en ellos. Está muy buena la pregunta. Está muy buena esa pregunta, hermano. La verdad. A ver. Master Eliphas. Utebo Regina. Una criatura con este nombre no existe. Utebo Regina Mistral the Beautiful. Una criatura con este nombre no existe. Mistral tampoco. Eliphas. Vamos a ver si Eliphas si me deja. Eliphas tampoco me deja. Vamos a intentar que si Lady Ucuora. Lady Ucuora. Lady Ucuora. Una criatura con este nombre no existe. Edward the Cold Hearted. Edward the Cold Hearted, una criatura con este nombre no existe. Y finalmente, Maeve the Dark Serpent. Utebo Regina. Dark Serpent. Tampoco. No existen. No existen todavía en los archivos del juego. Pero está interesante la pregunta, hermano. Hubiese estado guapísimo, ¿no? A ver, intenta Lady Tenebris. Sí, Lady Tenebris sí te deja. O sea, tipo, no es que te deja. Tipo, te dice que una criatura... O sea, no te puedes convertir. Dice, sorry, not possible. Eso es lo importante. Debo Resina, Lady... Tenebris, coño la madre. No la escribí bien, al final le puse nervioso. Lady Tenebris. No, sorry, not possible, ¿ves? Ahí dice abajo. Sorry, not possible.
Probado tu regina solo con res, plan sumonear. Sí, es lo mismo. Es lo mismo en realidad, creo. Pero lo que pasa es que te puede decir sorry, not possible por razones diferentes, creo. Creo que por alguna razón específica es el resina. Bueno, el resina también te puede mostrar tipo la apariencia. Entonces no lo sé, pues. Pero vamos a chequear estos bosses acá, weón. O sea, está muy curioso. Ellos se han trabajado mucho el lore. Tipo, creo que tienen escrito el lore ya está mucho más adelante de lo que estamos ahorita. Y lo van implementando poquito a poquito, gotita por gotita. Estoy seguro que desde que salió Bownack ya tenían planeado todo. De hecho, desde que salió el cubo ya tenían planeado todo lo de Galten. Desde que salió el cubo al inicio. Tenían planeado Bownack, tenían planeado las tres órdenes de los caballeros, los artefactos primigenios y Zelda, los X. Estoy seguro de eso, weón. Seguro. Es una narrativa muy bien pensada como para hacer algo tipo al azar, ¿sabes? Es súper bien pensada. Es de la isla del 999, algún misterio. No se sabe a ciencia cierta, sin embargo hay un par de cosas muy curiosas. Hay un ítem ahí que son unas tablas de madera, que tú les das look a esas tablas y lo único que te dice es you see Demon Oak. Si tú vas a Dark Tides en... ¿cómo se llama el sitio este? En Soul Wars, ¿ok? En la entrada hay unas tablas de madera también. Tú le das look a estas tablas de madera y te dicen también you see Demon Oak y te da una descripción al respecto, ¿ok? Entonces, está curioso, weón, está curioso. ¿Será que ya también tenían planeado que ya se fuese con otro? ¿Cómo así, weón? Ah, voy a poner el text-to-speech, chicos. Discúlpenme. Voy a poner otra vez el text-to-speech, lo lamento, ¿ah? ¿Eh? Mala mía. Tu estaré, me da ansiedad, me falta. ¿Faltan cuántos gorales? 13, me dijiste. 13, me dijiste. Tienes suerte que te respeto, bro. Tienes suerte que te respeto. Chela, por eso no te digo nada. Este número no se usa, ¿yo? Cuando se agregó el cubo. Creo que fue cuando 2010 y... no, perdón, 2000... sí, 2016, 2017. Creo que fue cuando se agregó. Así seguro. Este más uno. La chupa como ninguno. La chupa como ninguno. Demon Oak como la cuesta, así es. Demon Oak Wood es lo que te sale cuando le das look a esos ítems, ¿ok? Hay cosas muy raras ahí. A ver, entonces vamos a ver si está Jackchal, mis voces favoritos. Lo encontramos una vez ya en vivo, pero vamos a ver. Yo siento que todavía hay muchos misterios sin descubrir en Ratas de Thais. Es un lugar totalmente emblemático y no creo que esté totalmente nada más porque sí. Totalmente, weón. Totalmente. Necesito hacer la Opticording Sphere Quest, pero me faltan los bosses y terminaría XD. Pero compra un cubo, weón. Compra un puto cubo, tipo, pon y que buy incomplete cube y utilizas el bug que yo tengo en mi canal. Busca en YouTube, busca cubo Mirius, no culo. Si buscas culo Mirius te sale otra yo cosa. Yo solo tengo el cubo porque me dijeron quieres TP gratis cada 2 horas, pero sí me gustaría terminar la quest. Dale papi, genial. Eso es fácil, terminar la quest. ¿Cómo accedes a la puerta? Terminas y tienes que terminar la quest. Penero, terminas la quest completa. Te buscas cubo Mirius y ves la parte 2, que es un video corto. Te enseña un bug para tener el cubo rápido. El verdadero misterio de Tibia es como están ordenadas tus backpacks. Es un orden que está basado en el 469, ¿ok? Para tú entenderlo, tienes que tener 5 ojos. Un ojo para cada backpack, ¿ok? Entonces, pa, lo siento, hermano. Lo siento, pero no te lo puedo explicar. No lo entenderías. A la gente que es así, no lo entenderías. ¿Sabes que a mí me han preguntado, hermano? Yo siento que a veces se te sale un poco el acento chileno. Se me sale el acento chileno, el acento mexicano. Se sale el argentino, ¿entendés?
Se me sale hasta el acento así de Colombia, si sabe, parce. Se me puede salir hasta el acento colombiano, si sabe, gonorrea. Entonces se me sale mucha mierda, hermano. 69 en la cama y el 4 queda sobrando. No, en 4 te quedas tú, papi, Luis. En 4 te quedas tú, papi. A ver, hermano. Xanapox aquí. Xanapox, ok. Xanapox. Papi. Baby girl. What's up, baby girl? Yo no tengo el timer acá, weón. Me cago en la puta. Me cago en la puta, weón. No tengo la vaina para los speedruns, weón. No tengo la vaina para los speedruns. Espérate. Entonces, píllate esto, ¿no? Fíjate esto. Voy a poner esto así. Me meto acá. Termino el quest del cubo. ¿Puedo seguir usándolo como teleport cada 2 horas? Diría que sí, güey. Sí, sí, sí. ¿Me puede dar grana para poder comprar el opticording cubi? XD. No, carajo, no puedo. Escúchame, no tengo la vaina de esto, ¿ok? No tengo la verga esta para poder cronometrar las cosas, ¿ok? Lo siento. No me odies. Pero... vamos a ver cuánto tiempo me tardo en hacer la quest del cubo, ¿ok? Vamos a ver cuánto tiempo me tardo en hacer todo lo adentro del cubo. Entonces, empieza. Cuando le dé al cubo, empieza, ¿ok? De hecho, como lo tengo en otra pantalla, no va a ser tan rápido, ¿ok? Entonces, pa. Escucha. Debería tener una SD en realidad. Debería tener una SD, por lo menos, pero no tengo. Final. No, hermano, no tengo la... Me da flojera, weón, da flojera. Entonces, vamos a ver qué tan rápido hacemos la shit. Tal. Ok. Egal, píllate esta ruta, bro. Egal. Tal. 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 El pico está aquí. 1, 2, 3, 4, 5. Tal. 1, 2, 3, 4, 5. Escucha. Píllate. Estoy concentrado, hermano. Estoy concentrado, ¿sí? Ah, tengo un lag de mierda. Ese cubo es el cubo de la locura no sales de ahí, pa. Tal. Eso es strats, ¿ok? Eso es strats. No me pregunten por qué hice eso así. Es que no tengo SD de juego. Tal. 1, 2. Tal. No, hermano. Ajá. Tal, mucho RNG, hermano. Esta run requiere mucho RNG, weón. Ok. Viene. Prénete, hijo de puta. El RNG me chupa la pinga, hermano. El RNG, te lo juro que me chupa la pinga. El RNG me chupa la pinga, hermano. No, hermano, ¿qué es esa mierda? No se pone. Hijo de puta, bro. Mi world record. ¿Dónde está mi world record, bro? Ya llevo 2 minutos 23 segundos, bro. Personal worst, bro. Hijo de perra, hermano. Esa pija no corresponde a tibia. Es una mierda fuera de contexto del juego. No, hermano, listo. Hermano, 2 minutos 46 segundos, weón. ¡Qué mierda, va!
Qué mierda, pa. El speedrun más cagón del juego, bro. Coño, qué cagada de speedrun, bro. Qué cagada de speedrun, hermano. Qué puta mierda, bro. Contexto. Le meten sin pretexto. Contexto, pa. Este es el cubo por dentro. Estaba viendo qué tan rápido lo podía hacer. Ahora sabemos que lo puedo hacer rapidito, pues. Aparte de farmear las canicas. No, sí, huevón, imagínate. Le speedrun así, no joda. Y se está jodido. Entonces, qué mierda, huevón. Qué puta mierda, hermano. Quería comprobar una cosa con mi AK. Aprovechando. Le has dicho lo de las Bar of Gold, ¿no? Este K, por cierto. Creo que toca cubardo con este también, ¿no? Vamos a correr Rosh un ratico. Vamos a correr Rosh Amul un pelo. Creo que Egal sale más rápido de Rutgard. Cierto, bro. Eso es verdad. Ya es top 1 Egal, ¿no? Mi pana ya es top 1 y tal. Del World Shit y tal de Rutgard. Eso está guapo, hermano. Ahí tengo que matar el boss y ya, sí. Exacto. Gracias, papito, por el beat. ¿Es un video o un stream sobre esa parte del cubo? ¿Me podrías decir Mirius, cuál es? Tú tenías un video o un stream, sí, sobre esa parte del cubo. ¿Me podrías decir cuál es? Si lo recuerdas, porfa. No. Es mi video del cubo, hermano. Busca en el... ¿Cómo se llama esto? En el canal de YouTube. Buscas cubo. Buscas cubo, Mirius. Yo más mía, ¿me podrías traer agua si eres tan amable? Puedes traerme agua, po, weón. La chucha, Keki, tráeme agua, po. Tráeme agua, po, weón. Me tenía ahí todo culiado, po. No sé si ni siquiera sé si Keki me está escuchando o no. ¿Me estás escuchando? ¿Cuánto hay para eso? Keki. Keki. ¿Cuánto hay para eso? Levantese y besito. Se pase solo, pa. ¿Un besito? No, no diga eso, pa. No diga eso, Luis. Es un favor que uno le pide a su pareja, weón. Es un favor que uno le pide a su pareja, hermano. De una manera cordial y amable. ¿Cómo que? Fui ignorado, y. Carayo. Carayo, carayo. Échate una vuelta a Souloar, brosito. Los misterios de la muerte están ahí. Easy, pa. Easy. Está fácil eso. Vamos para Port Hope. Yes. Mirius está extrañado porque Keki no ha venido a burlarse de él en el stream. Eso es cierto. La verdad es que sí es raro. Entre menos moleste a su pareja, tiene una relación más feliz. ¿Qué le pasó? Te atravesaste por medio segundo y ya se molestó. Sí, la histeria. Fastidiosa, super odio. ¡Ay, no! ¿Podamos ver tus orejas? ¿Cuándo será el día que por fin vamos a ver tus orejas? Nunca. No, ya la mostré. Me siento desnudo. ¿De un lado? ¿Ahora del otro? Ya. ¿Qué me las puse y quedas así? Ah, listo, dale, échale bola. ¿Sigue? Sigue. Ajá. Sí, claro que sí. Toda la suerte del mundo la tengo aquí. No joda. Aquí tengo el ítem de Xupan. Esa es la pregunta del millón. Creo que no, weón. Creo que no lo tengo. Me sirve, gracias. ¿Te parece bit, papito? Creo Me que sirve, no tengo. Gracias. Qué mierda, hermano. Qué mierda. Tengo que traerlo con Mirius. A ver. Ten cuidado que tú eres muy torpe. No vaya a ser que esto termine encima de la PC. A ver, dale.
Todo bien contigo, mi vida. ¿Estás bien? Le pusieron marihuana al brownie ese que compramos. Me encanta que Blue siempre se ríe cualquier estupidez que yo hago. ¿Has confirmado que sea cualquier estupidez acaso? Porque literalmente acabas de hacer cualquier estupidez. Es que estaba pensando con qué joderte y no se me ocurría nada. Y de repente vi el peluche y dije, bueno. Pasan el dato de la pastelería donde compraron el brownie. Te comieron. Toma, déjame. Ya me ibas a agarrar. No, intenta, déjame, tranquilo. Lo que es igual no es trampa. Lo que es igual no es trampa. Aviso. Dale, pues ya te voy a ver. Dime. ¿La mantita que compré? No, la boté mía. No. No, sí, no te estoy jodiendo, la boté. ¿Por qué? Mi vida, si esa vaina era toda timba, eso era bomba, agarró una vez y ya. Mi vida, que no te estoy jodiendo, está en la basura, que la boté, coño. ¿Por qué la botaste? Porque, marico, eso es una dinosaurio, una vejilla, eso era una agrega toda chimba, amor. Qué barato, me iba a usar un poquito. Ve la basura, ve la basura para que veas. No, ve la basura, ¿dónde está? Coño, no en esa, obviamente, coño, en la del baño. En la del baño, donde están los pañales de Valeria, en serio. Guapo, ando buscando un pelón como usted con nacionalidad holandesa venezolana. No hay chance de que se case conmigo como los árabes. No soy seguro de mantener a su actual esposa. Está bien, papi. Si quieres, yo me caso contigo porque con esta, pues ya puedes ver que la cosa no va muy bien. Lo dijo, agárrasela. A ver, que bien que tu esposa te apoya con tus investigaciones tibianas. Ella que me apoye. ¿Juega? Ella, bueno, juega es decirlo, no, como que juega, no lo sé, güey. Abre tibia y le da a cuatro teclas, sí. Pero como que juega, no lo sé, güey. No, te respondo yo, sí juego. Ahorita estoy extremadamente full con el trabajo porque también estoy con el canal de YouTube y de Vanilla tengo tiempo de respirar. Entonces, de hecho estoy está bien que he respirado porque hablaste tan rápido. Tengo tiempo de respirar. Pero no sé cómo te decía. No, entonces, ahorita estoy como un poco retirada. Ajá. Pero cuando sea rica y poderosa otra vez, uh-huh, volveré a jugar. Ahora, con las investigaciones de tibia, no lo apoyo. A ver, si lo apoya, no que lo haga. No, vete. Ya no, no. Lo apoyo que lo haga. No apoyo en el sentido de que no estoy yo ahí. No, ya dije. A eso me refería con no, que ya dijiste lo suficiente. Oh, Dios, de mierda. Entonces, ya se me olvidó lo que está diciendo porque me distraíste. No, cállate, que me distraíste. ¿Distraíste o distrajiste? Distrajiste. Tengo un lapso. Bueno, en fin. Un prolapso. ¿Qué? Está muy bien. Ajá. Entonces, nada, o sea, como que sí, qué bien que las haga, pero es que yo no entiendo nada de las historias de los juegos. Yo solo le doy a Hamish. Se mete y le da cuatro teclas. No, y yo hago mi bestiari. A ver, muestra ahí cuánto tengo de puntos de bestiari. Sí, soy yo el que para mi level. Sí, soy yo el que te hace todos los bestiari. ¿Te hablas mierda? Sí, chico. Menos mal que yo tengo stream mío que cobran que yo hago mi mierda. Aquí golpea las teclas y resuelve el 469 sin saber cómo. A lo mejor. Se dice, nunca subestimen la serendipia. ¿Qué es la serendipia? Que yo por estar tratando de hacer una cosa, millón. Entonces terminó resolviendo otra. ¿Juegue tibia? ¿Cómo? O sea, tú haces algo. Yo tengo la pregunta del millón. ¿Te molesta que yo juegue tibia? No. ¿Te gusta que yo juegue tibia? Me da igual. Te da igual. Terminamos. O sea que, a ver, no lo estoy jugando yo. Esto se acabó. ¿Qué la yuca? Bueno, ya con que lo apoyes, con que lo haga es un montón. Y que también disfrutes de la pasión de tu esposo. La pasión, uy. Tremenda pasión, ¿oíste, mi amor? Pilas, ¿oíste, mi amiga? Ay. Ay, dile. No, bueno, yo veo los streams.
Yo los pongo en el trabajo. Mentirosa, mentirosa, nadie te cree. Eres una mentirosa, no te cree nadie. Nadie. No. ¡Au, marico! Me babiaste todo. Me babiaste todo. Cochina. A ver. Vamos a jugar. No sé por qué. Mira cómo hago con los pies, como que si los pies se ven. Bien hecho, le pisé durísimo, weón. Le pisé durísimo, weón. Ush, hermano, sobe de zapata. No, no, marico, no. Pásame para mostrar lo que es. Vente. Es nada más para mostrar lo que es. No, yo lo muestro. Quiero que lo vean a detalle. Quiero que lo vean a detalle, por favor. Quiero que lo vean a detalle. No es así. Pero eso tiene. ¿Sabes que esto lo tienes que ajustar bien, coño? Ven. Está bien, de verdad. Keki, deja de apuntar. Deja de apuntar. Ven para acá, ven. No, se está cargada, claro, está bien. No está cargada, loco. ¿Que sí? Pero un momento. No. Agarra eso. Puedes pasármelo un momento, por favor. Ya, que me toca mirar porque me pisaste. No me pegues. Apunten. Dóblalo. Es que no había puesto cargar, espérate. Apuntale al hoyuelo de atrás. No me vas a pegar. No te voy a pegar. ¿Qué? No. Si no me voy a picar, ¿eh? No te voy a pegar. Yo no te pegué. No te voy a pegar. Te acabo de decir, no te voy a pegar. Posa. La sangre de Charlie, posa. Ok. Pero no te dije que no te iba a disparar. Ya. ¡Suelta! Ya me agarraron el coño, ¿A dónde vas? Toma, para que sea seria. Dale, para que sea seria. Confía en un calvo todavía esta mujer. ¿Que te ayuda a qué? Repetime, che. Mi teléfono no lo sé, ¿dónde lo dije? Violencia doméstica. No. Nada que ver, eso está feo. No. No sé dónde está mía. O sea, está. Pilas con vela y esas vainas, ¿ah? Pilas con vela y esas vainas, ¿ah? Mira la madre que aquí, bro. Marico, varias. Disparé bastantes veces. Afuera creo que hay dos o tres. No. Y detrás del coleto hay otras. Disparé burda de veces en realidad. Habría que ver el clip para ver cuántas veces disparé, weón. Pasamos de no tener clips hoy a tener 4 clips ya. O sea, imagínate. Ya vamos a ver a qué. Mirius. Siendo violento con su esposa en vivo. Es un desgraciado, un hijo de puta. ¡Púnenlo! Dios bendiga a ti, coño, y a tu esposa Mirius. Qué bonito es ver que los tibianos también pueden hacer, coño, vida. Jaja. Qué bonito ver que los tibianos también pueden hacer vida. Pero no cantar. Cantar, ¿cuándo podemos cantar? No, mejor no cantes, mi amor. Sí, vamos a dejarlo. Vamos a hacer un poema. Me cago en la verga, hermano. Vamos a hacer un poema, mi vida, mejor. Míralo. Vamos a hacer un poema, mi amor, mejor, ¿no te parece? ¿Qué es eso que estaba cantando? No sé, hermano, pero está feo. Samuel, ese es burro de Shrek. Píllense esto. Ustedes pueden forzar el loot, ¿ok? ¿Para qué es la barra de? ¡Ay, mi vida, huevón! Bien hecho, para que sea seria. Ustedes pueden forzar el loot de los cofres que vienen en Ixupan y en los otros respawns. Estos cofrecitos dorados. No sé dónde está este. Aquí había uno, ¿verdad? A ver, déjame buscarlo más acá. Estoy seguro de que aquí había otro. A ver.
Aquí, weón, aquí está. Entonces piensen esto, ¿no? Yo le doy clic una vez y no me sale nada. Le doy clic otra vez y me sale una barra de oro. Yo puedo forzar que siempre me salga una barra de oro, ¿ok? Siempre. Le dan clic varias veces, ¿ok? Le dan clic varias veces y les pueden seguir varias cosas. Entonces, a ver. Había otro en este nivel al norte. Vamos para allá a buscarlo. Pero tienen que tener el backpack lleno. El backpack completamente lleno. Qué pics de mierda. Por cuá. Hace para acá. You advance from level 337 to level 338. That's bad. Nice, hermano. Si quieres podemos levelear un rato, weón, sin peo. No sé dónde está tu teléfono, amigo. Sí, llámate. Estaba hablando con tu mamá en el cuarto, ¿no? Sí, pero puede estar todavía ahí, ¿no? Yo no estaría tan seguro. Ok. Aquí, ¿no? Piensen esto. Que aquí debería hacerlo mientras Miri no se da cuenta. Qué cabrón. Dispararme. Mira. Entonces, está la vaina, ¿no? Tengo el backpack lleno. De hecho, podemos hacer un reel. Hay un bug en Tibia en el cual estos cofres dorados, ustedes pueden forzar el ítem que sale de aquí, ¿ok? Entonces, ustedes lo que pueden hacer es, si tienen el backpack, el único backpack que tengan, o tienen todos los backpacks dentro de su backpack llenos, y tienen uno de los estaqueables que puede salir de estos cofres, en este caso estoy en Ixupan, entonces salen barras de oro, ustedes pueden dar clic, no pasa nada, no tiene suficiente espacio, te dice en la parte de abajo, vuelves a dar clic, te vuelve a decir no tiene suficiente espacio, y das clic hasta que eventualmente, dando clic mil veces, te dé el ítem que tú quieres, en este caso, una barra de oro. Algo que está muy roto, porque, pues, quién sabe, capaz podemos conseguir cosas muy valiosas de estos cofres. ¿Puede que funcione el de Timira? No lo sé, habría que ver. Está fino el TikTok y tal, ¿no? Está fino el bug también. ¿Qué pasó? ¿Qué es eso que está ahí, weón? En el piso. Una colita. Ah. No sé, ¿no lo tendrás por acá de repente donde están estos animalitos? Ahorita te ayudo a buscarlo, si quieres. Dame un chancecito. Entonces, 4 barras de oro. Ay, pobrecita, vas a llorar, mi amor. No, porque pobrecita, te voy a robar. Pobrecita. Pobrecita, me va a cambiar un iPhone por un Android todo pirata del año pum. Por un Xiaomi. Misma verga, bro. Puro click, hermano, nada. Not enough room. Cada vez que le damos click, le damos otra vez a la ruleta. O sea, está buenísimo, weón. Está buenísimo eso. Sanisburdown, aquí creo que habían. Aquí había una al norte, ¿no? Aquí en este piso. Ah, como un Android, sí. ¿Qué le pasa? Mano, pega duro la shit ahí, ¿no? Ah, gracias, mía. Gracias. No, aquí no había. Qué cagada. En la página de Wiki no dicen que dan esos cofres. Algunos cofres dice lo que dan, pero no todos. Algunos, pero no todos. Esto puede ser especialmente útil. ¿Saben dónde? En Soul Wars, en Cráter, en el piso de más abajo, hay un pequeño porcentaje de que te salga la Diabolic Skull, que vale una plata. Entonces puede ser especialmente útil ahí, la Diabolic Skull. Va a ver, no sé si te sale de repente la shit y tal. Está fino eso. ¿Cómo se llama este lugar? Este lugar se llama Ixcal, también conocido como Ixupan. O sea, el nombre que se utiliza es Ixupan, pero según el lore también se llama Ixcal. Creo que es aquí, entonces. Aquí está. Tal. Le cae L mil veces porque es lo más raro que salga es la Bar of Gold. Ya salió la sexta Bar of Gold.
Entonces pasamos de tener una barra de oro, ahora tenemos 6. Pero tienen que tener con ustedes una barra de oro. Entonces sacamos 5 barras de oro. Que vale 19k, no, no lo vale, calvo. Pero bueno, o sea, es mejor que nada, ¿no? Es mejor que a que te salga una gemita. Mejor que te salga una gemita. ¿En el baño? ¿Cómo fuiste para el baño? Ve cómo me pasó a mí en la ropa de la cesta. Ni idea mía, ni idea, no lo sé. Los descartes sirve, claro, en todo este tipo de baúles. En todo este tipo de baúles. Entonces, pues no lo sé. Capaz hay algún tipo de utilidad que se le pueda conseguir a esto, yo qué sé, weón. Yo qué sé. Quiero juntar barras de oro para Deco si sirve. Quiero juntar barras de oro para Deco si sirve. Claro, claro, claro. Tal cual. Tal cual. Barras de oro para Deco. ¿Qué level es ese char? 416. 416. Y contando para abajo. Contando para abajo, hermano. Pero no en cráter. Cualquier otro lado sí puede ser, pero no en cráter. Sí, es que no sé cuáles otros hay que tengan un loot que valga la pena. Y descontando, exacto. Y descontando, tienes toda la razón, hermano. Bueno, valgo verga yo con los EKs, te lo juro, ¿eh? Además que este lo compré para suicidarme en... Sanitera. Lo compré para suicidarme en War, en Peloria. Entonces por eso mismo fue que... Que ha bajado tanto este char en realidad. Bienvenidos todos, por cierto. Muchos follows hoy. Bienvenidos todos, guapos. Un besito para todos ustedes. Pero chicos, una cosa que sí les voy a decir. Yo en particular, señores, los tengo que ir dejando, ¿ok? Si no puedes subir skills con estamina cero, sí, sí puedes, papi, sí puedes, sí puedes. ¿Alguna idea cuándo volverá a mi ADEC? Dijo que no volverá pronto, ¿ok? Miren, chicos, yo los tengo que ir dejando, les aviso. Ya viene siendo mi hora, estoy súper cansado, tengo que dormir temprano hoy. Entonces, pues nos estaremos viendo el día de mañana. Mañana vamos a hacer un especial del 469. Voy a meterle un poquito de hype desde hoy a eso. ¿Qué tal, Fabián? ¿Cómo estás? Vamos a hacer raid. No sé quién está online ahorita en Twitch. Está Ansu. Está Chibia Papo. Está Maraco también. No sé a quién le podemos hacer raid en realidad. ¿Con qué derecho nos dejas paz y gele en el stream? Somos muchos. No, papito, con mucho gusto, hermano, pero ya, o sea, tipo, normalmente... ¿Me haces raid? Abro stream. Dale, Allende. Sí, perfecto. Perfecto, hermano. Tienes 5 minutos. Muévele, tienes 5 minutos para abrir stream. Entonces, señores, ¿cuántas veces ha hecho la Music Box? Y sabes cuántas veces... Y de esas veces, ¿cuántas veces te salieron 2 Dragon Lords en el piso principal de los dragones? Es una raid no anunciada, hermano. Qué bien que lo sabes, Josman, porque es súper curioso. He hecho esa quest al menos unas 300, 400 veces. Y te puedo decir que, en efecto, hay una raid no anunciada en ese sitio donde salen más dragones de lo normal. Tienes toda la razón. Es rarísimo, hermano. Es rarísimo. Entonces, chicos, antes de irnos, ¿ok? Importante, todavía no terminó el stream. Ahorita vienen los créditos, que es una de las partes más importantes del live. Donde agradecemos a los suscriptores, a los vips, a los moderadores. Les anuncio que también esta noche voy a aplicar nuevamente a ser partner. Veamos qué tal sale. Dependiendo de la respuesta que nos den de aquí a una semana, voy a streamear el nuevo Zelda. O bien en este canal, o bien en otro canal, ¿ok? Sin embargo, no voy a dejar de streamear Tibia. O sea, esto sería en un tiempo extra. Voy a streamear. Me salió un chingo de dragons at Chingsenang. Sí, también. Eso es por el evento este del Spring of Life, ¿ok? Que es el evento de los dragones y de los huevos de Pascua. El Easter Egg, ¿ok? Entonces, lo que sí les iba a decir, babies, es que voy a aplicar otras a partner.
Dependiendo de la respuesta, voy a streamear otros juegos o no en este canal. Si es positivo, voy a streamear otros juegos en este canal. Si es negativa la respuesta, pues voy a hacerme otro canal de Twitch para streamear otros juegos aquí también. Pero de igual manera, lo que les quería comentar es que no voy a dejar de streamear Tibia por streamear otros juegos. Voy a streamear la misma cantidad de Tibia, la misma cantidad de Misteriando. Voy a hacer más contenido en el canal, de forma que ustedes sepan que de tal hora Mirius está jugando Tibia. Son 4 horas al día, hay especiales también, streams más largos, etc. Pero también a otras horas del día, probablemente sea después del stream de Tibia, no en el mismo stream, sino corte stream, un descansito de una hora o así, o capaz ni siquiera descanso, sino corto stream y vuelvo a abrir, estaría haciendo stream directamente de este, ¿cómo se llama esto? De otros juegos. Pues voy a empezar con Zelda Tears of the Kingdom, que es el nuevo Zelda que va a salir y está brutal, brutal, brutal. Entonces, chicos, nos vamos a ir a la raid con Allende. Antes que nada, vamos a ir a los créditos, así que los quiero mucho. Un besito, papi. Quédense porque vamos a darle una raid bien cool. Muchísimas gracias, chicos, son lo máximo, aprecio demasiado el apoyo que le están dando al canal últimamente. Los créditos de ahorita es para los suscriptores, los VIPs y por supuesto también los moderadores. Chicos, son lo máximo, ok, son lo máximo. El canal ha crecido demasiado, hermano. Me alegra que mucha gente de ustedes se quede para el final del stream, porque eso significa que pues hay ganas de apoyar también a la comunidad. Hoy apoyamos a mi pana Allende, papi. Nunca tengan miedo en pues comentarme a otros streamers que les gustaría que les dé raid y tal. Pero vamos creciendo mucho en el canal. Muchas gracias. Mañana toca especial de 469, señores, del lenguaje Bonelord. Así que, mis amores, un millón de gracias por tanto, tanto, tantísimo apoyo al canal. De verdad, no sé cómo carajo explicarlo, todo lo que lo aprecio, el apoyo. Y hay veces que siento como que, verga, me ve mucha más gente de la que merezco. Pero los aprecio mucho, chicos. De verdad, muchas gracias. Espero que hayan disfrutado mucho el stream de hoy. Yo también lo disfruté muchísimo. Así que, bueno, se me cuidan mucho, pásenla muy bien, se me lavan los dientes. Y nos vemos mañana, loco. Nos vemos mañana y el sábado. El sábado es cuando toca duro, ¿ah? Mañana tienen 8 horas de mí. 6 horas, perdón. Mañana tienen 6 horas de mí. Y el sábado tienen dos streams míos. Tienen con Egal y tienen después un stream mío con O sea, mañana tienen el 469 y el sábado tienen el normal y después con él, pues. Son bastante. Entonces, bueno, chicos, nos vemos el día de mañana, pues. Ya viene la raid a mi pana Allende. Cada vez son más largos los créditos. Llega un punto que me quedé que, bueno, esto es muy largo. Pero muchas gracias, chicos. Son lo máximo. Un besito para cada uno de ustedes. VIP, suscriptores, moderadores y también, por supuesto, a los viewers. Un besote, chicos. Muchas gracias. El grupo donde está esta wea.